Buenas, buenas, ¿cómo andan? ¿Qué tal? ¿Qué tal todo eso? Gracias por acompañarnos. Gracias por acercarse al stream del día de hoy de Las Nieblas de Anuren que vamos a presentar. Capítulo 57. Vamos a ver qué tal sale. antes de nada, vamos a saludar de nuevo a Cristeca, que es la segunda sesión con nosotros. Gracias por estar. Muchísimas gracias por Por sumarte. favor, gracias a ustedes. Ay, Bueno, y Bachi y Luciana, que es la sesión número 57 con nosotros, junto conmigo. pobre Grimorio. Ahora sí, vamos a dar los anuncios rápido. Ayer tuvimos un muy lindo DM Responde que va a estar disponible el sábado, gracias a todos los que pasaron unas preguntas recopadas. Mañana no va a haber Jardín de los Presentes. Así que tienen la oportunidad para ponerse al día. Si no vieron el último, nosotros vamos a descansar. El miércoles que viene hay otro DM Responde, porque este mes tiene 5 miércoles. Y así que el que sigue va a ser el de creando un juego de rol, donde vamos a charlar de mecánicas y vamos a ir creando unas cositas que espero estén buenas. Queremos agradecerle a WJ Laser por sponsorizar nuestros últimos videos. Hace unos streams mostramos algunas cositas lindas que tienen. Y les vamos a dejar el link en el chat. Ahí Bachi se encarga. Para que puedan acceder a su tienda. Si usan el código Tabertureros, van a tener un descuento. Fíjense, tiene un montón de material rolero súper barato, recopado. Y por último, quizás ya lo sepan, quizás no. Somos parte de los embajadores de D&D en Latinoamérica con esta iniciativa que están haciendo de traducir todos los manuales. Así que si buscan el grupo de Facebook, lo pueden encontrar ahí en el chat. Súmense, hay un montón de contenido, hay memes, hay encuestas, hay actividades. Se anuncian mesas, el otro día anunciaron una mesa presencial. Re cool, espero que la hayan podido conseguir. Y eso es todo. Como le dije al grupo al principio, como ya tenemos una sesión jugada, vamos a volver a nuestro programa habitual en el que antes de empezar a jugar vamos a hacer un recap de lo último que pasó. Y de eso se encarga la tripulación. Yay. Así que, cuando quieran. El nuevo escenario se está pudriendo. Sí, se está pudriendo. ¿Por qué? No por culpa de Baggins. Para nada por culpa de Baggins. Hay unas termitas horribles. Horribles. El agua jode la madera muchísimo. Eso. Porque es humano, la madera, era cuestión O de sea, tiempo ¿a nomás. quién se le ocurre meter madera dentro del agua? O sea, no, No, no. no, ridículo, ridículo. Ay, dioses. Sí. Pobre nuevo Bueno, ahora escenario. lo hacemos como si fuese la intro de un anime noventero. En el último capítulo de Nieblas, Depende, si un juego mangas, Baggins tiene que estar corriendo con una tostada en la boca, sí, yendo a reparar cosas, pues está llegando tarde al. yo creo que si fuera algún género anime, lo más parecido que se me ocurre a mí es algo tipo Isekai, en el cual todos quedaron arriba de un barco, digamos. Ese es el mundo al que llegaron. Qué terrible. A mí se me hace un poco Digimon también, no sé por qué. Sí. ¡Sí! ¿Vine sería un Digimon? Vine sería un Digimon, sin Baggimon. dudas. Sería un Digimon. Baggimon de Vol Volvamos, volvamos. Creo que el único Digimon acá es Albóndiga. Aposta. Albondigamón. Albóndigamon. Albondimón. El Digi evolucionó de 6 grooms a 1. Dios Sí, mío. aposta. Temo la última. Va a ser igual, pero con patas más largas. Ah, eso soy yo. También. A ver, sí, el barco se está pudriendo. Ahí va. Manrel cree que está relacionado y la verdad que como que todos sospechamos que está relacionado porque el reloj compás brújula de Manrel está roto en los bolsillos de Vines. Así que nos dio una misión. Arréglenlo. Ok, O bueno. si no. Vamos a ver. Sí, o si no, nos quedamos flotando todos en el agua. Liliana capaz que se hunda. Jagger, no sé, capaz que flote. Así que primero intentamos buscar engranajes, que faltaban un par, a ver si estaban perdidos en el barco.
Y sí, pero no. Y sí, los encontramos. Para tristeza de Baggins, los encontramos y Jaer hizo todo lo posible por sacarlos de donde estaban, que eran encrastados en la silla de sonrisas, porque bueno, eran una decoración linda al parecer. No, no lo era. Y nada, no sirven. Baggins dijo, esto ya no sirve. Y Marrón le dijo, hey, no importa, una buena noticia, encontré una gaviota muerta que tiene las direcciones a una especie de isla súper secreta y exclusiva. Que no me acuerdo si se llamaba la isla de los coyotes o el puerto de los coyotes. El puerto de los coyotes. Ahí va. Hubo un debate de por qué coyotes, qué onda los coyotes. Todavía no vimos coyotes. Y que al parecer es una isla, según lo que se acuerda Manrel de su infancia, donde iban un montón de piratas poderosos, había un montón de cosas para hacer y misterio e intrigas, y era re peligroso. Re peligroso. Y ahí fuimos. Sonrisas nos dio un par de consejos antes de salir, como no vayan abajo, olvídense de la arena. Ah, ahí está este hotel lindo al que pueden ir, que está arriba del todo. Creo que era lo de Pepe. Y fuimos. Baggins, Jaer, Kaiden, Edur y el Bondía. Nos tomaron los nombres. Solo el apellido Baggins, porque después los otros pagamos para no decir el apellido. Nos intentó detener un... creo que fue un vendedor ambulante. Se asustó cuando Jaer gritó de una manera muy divertida. Ah, Baggins va arriba del hombro de Jaer, eso es re tierni. Sí, fue por alto. Sí, me imagino a Baggins re contento. Ah, nos encontramos un puesto donde vendían perlas, eran tres grungs. Sí. Eran grungs que por alguna razón tenían una versión de los hechos que exaltaba mucho la participación de Baggins en las cosas que pasó. Es como, ah, sí, vos estás ahí matando gente y prendiéndole fuego a cosas. Sí. Tiflin, sobre todo. Tiflin también son gente, Bachi. Sí, pero para ellos no, por eso hice la diferencia, porque ellos era como, mata a Tiflin, sí, muerte a los Tiflin. Y Baggins estaba como... sí, muerte a cosas. Y ella es como, a los Tiflins, a los Tiflins. Sí, yeah. Eso fue muy divertido. Le regalaron una perla para ayudarlo a liberar Gak Jakot. Y le dijeron dónde encontrar engranajes. Que era abajo, a donde no queríamos ir. Obviamente era abajo. Que era la caldera. Como corresponde. Sí. Así que antes de ir, fuimos a comer algo. Kaiden, Edur y Albóndiga fueron a comer unos fideos. Y Jaer y Baggins fueron a un puesto de fruta, donde Jaer tuvo una escena re linda. Chris, contá la escena, porque esa escena fue re emocionante. Estoy encontrando, de a poquito, que hay gente que todavía recuerda a los antiguos dioses. Estoy en busca de información acerca de ellos y todavía no he rascado siquiera la superficie de todo lo que hay para saber. No entiendo muy bien qué me está pasando, pero sé que algo con ellos tiene que ver conmigo. Así que estoy a la espera de más información. Y bueno, y en esta escena en particular me pasó que encontré a una señora muy amable, vendedora del puesto de frutas, que me regaló algo de fruta justamente al notar que yo, bueno, portaba un poco su esencia primordial. Y bueno, y yo con ella tuve una escena donde le regalé una planta utilizando mis recientemente adquiridos poderes de los antiguos dioses. Y me hiciste acordar con la planta que le arreglaste también el cuerno Freely. Es cierto. Que quedó re lindo eso. Y la conociste a la malhumorada de Freely, que antes no te había como medio dirigido palabra. Bueno, está enojada con la vida. Fuimos a comer y cuando Baggins dice, Jaer, estuve hablando cosas raras y no entendí nada y qué sé yo, y se quedan todos mirando, y ella dice, bueno, paren que les explico. Y Albóndiga hizo una conexión mental para que habláramos todos y que nadie nos escuchara, pero al parecer nos estaban escuchando, porque de repente, wow, acá no se puede hacer eso. Nos quedamos como, Albóndiga, yo te elijo, sácalo de acá, no sé qué, y Albóndiga hizo con las cejitas enojadas, pero no lo pudo sacar. Y ahí nos encontramos a un tal Hugo, que era un guardia y que dijo que
la parte psíquica del puerto es solo para los guardias y el capitán, el pirata de hierro, y que está todo bien con él, pero que no lo hagan porque tuvimos suerte de que nos encontró él, sino otro, no sé, nos hubiera cobrado una algo, que se llamaba Hugo, y que si necesitábamos algo le decíamos. Y Baggins ahí le pregunta, bueno, ¿a dónde encontramos la caldera? Ah, sigan estos. Sigan las flechas. Sí, eso. Y en la caldera estuvo re bueno. La presión para Baggins. Pero igual, sacaste como 220. No, ¿no? Es que... Que Baggins cuente cómo fue. Contá cómo fue. Para no perder la costumbre, Baggins fue víctima de bullying artificial. Que suele pasar capítulo por medio, o sea, cada vez que aparece otro artífice, sea de estilo ingeniero, sea estilo de alquimista, siempre lo bardean a Baggins, porque es chiquito y pueden hacerlo. ¿Qué va a hacer? ¿Morderlo? No, es así. Así que bueno, pero Baggins ha desarrollado una piel dura abajo de toda su baba. Así que ahora las cosas le resbalan un poco más, de más baba. Lecciones aprendidas por la fuerza. Ay, 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 ay. Me retiro. Y logró hacer, pese a los insultos constantes de estas personas, logró hacer las partecitas que le estaban faltando. Y justo cuando las terminó de hacer, bueno, los chavos dijeron, hey, bien, sos un gil, pero bien. Sí, se quedaron sorprendidos, se quedaron como, sí. Ok, mirá, soy el primero que no, del cual no nos podemos reír más. Nada mal para un gil, básicamente. Mentira, mentira. No recuerdo. Te lo re felicitaron. Porque ellos esperaban encontrar otro pichi más y cuando llegamos estaban recagando de risa de no, ese es lo que hizo. Y después llega Baggins, les agarra la maña de ordenaron todo mal a propósito y se quedaron sorprendidos. Es más, lo ayudaron a limpiar. Porque, sí. Y en el segundo que tengo los engranajes listos, se escuchan ruidos. Los escucha duro. Dice, ya. Era como el Masterchef pota. Fue re Masterchef fuerte toda la escena. Estuvo genial. Yo dije desafío sobre el hierro, ¿eh? Sí, sí, sí. Desafío sobre el fuego. Sí, sí. Tu engranaje es letal. Ningún problema con Roll20, un segundito. Efectivamente, Edur avisa. Le dice a Jair que se escucha pasos sobre la escalera. Ha estado esto, los otros artífices, después de limpiar, se habían ido por una puerta secreta en las paredes. Y Jair dijo, voy a ver qué hay. Y ahí había terminado la sesión. Así que vamos a volver una vez más a ese momento. Está mi musiquita. Está. Esto. Bien. Jagger. Sí. Habías decidido ir a la puerta a investigar, a ver qué era lo que se acercaba. Exactamente. ¿Qué vas a hacer? Al escuchar estos ruidos, voy hasta la puerta y lo primero que asomo es mi hombro y luego la cabeza. Para ver quién viene bajando desde la escalera. Por la escalera viene bajando una criatura de la que tal vez él solo escuchó historias. Es muy alta, pero atlética. Y tiene brazos muy muy fuertes. No tanto como el espacio que ocupa Jagger, pero esto claramente sabe defenderse. Está cubierto de pelo, salvo por las partes de la armadura, y en el rostro se ven rasgos felinos. Tiene una cimitarra en las manos.
se detiene cuando vos lo mirás. Miro primero sus ojos y luego sus manos. ¿Cómo son sus manos? Sus manos son garras. Una de ellas está sosteniendo esta gigante cimitarra y la otra tiene un cuchillo que está agarrando al revés, o sea, para allá. ¿Perdón? ¿Se le ofrecía algo? Como que atina a mirar para atrás y cuando se gira, ves dos más entre ellos. Espera, ¿dos personas más lo acompañan? Dos tabaxis más. Ok. Uno de ellos estira la pata por detrás y arroja un papel que va viajando por el aire hacia vos. A tus pies. Cae boca abajo. Y lo trato de dar vuelta con el pie. ¿Te das vuelta con el pie? Me imagino siempre ahí atento. Sí, sí, atento a lo que está pasando. Edur está al lado tuyo, digamos. Vos estás así asomándote por la puerta. Edur te está mirando a vos de frente, sin que lo vean ellos. ¿Te das vuelta el papel? Te alcanza a ver. Lo primero que lees, te busca, vivo o muerto, es un dibujo de Kaiden. ¿10.000 monedas? ¿Perdón? O 2 cuadras en el crisol. ¿No dijeron que está ahí abajo? No. Vamos a investigar igual. Yo no le recomiendo pasar. Le comento, no sé si conoce la gente que trabaja acá, pero bueno, el balde donde hacen sus cosas se acaba de caer, todas las herramientas están enchastradas, es un desastre. El olor es inaguantable. Y para personas como ustedes, que tienen el olfato sensible, según me han contado, bueno, nada, y ni hablar acerca de sus superpoderes de gato, que no quiero. Bueno, nada, ya sabe, se le pueden pegar. No, por favor, no entre. Es más, le recomiendo que se dé media vuelta y vuelva. No sé, esta persona no la he visto jamás en mi vida, así que... Bien. Pero le aseguro que acá, debajo, no está. Hace una tirada de persuasión. ¿En ello? Con desventaja va a ser esto. Ay, ay, ay. ¡Ay, ya! Leon, ¿dónde estamos nosotros? Ustedes están atrás, ahí en el taller. La única persona que vio el cartel es Jagger. Está bien, estamos escuchando que dice estas cosas, sí, pero sí, no sabemos sí, sí. A qué se está refiriendo. Hago 2 tiradas de persuasión. Ah, tiene el coso del ruido. Perdón, la hago con Beyond 20. Hago 2 tiradas, ¿sí? Dale. Ay, ese 24 estaba bueno. Pero el otro fue un 1. Pifia. Mientras estás hablando y tratás de disuadirlos, como que el que está delante tuyo se ensancha un poco de hombro y los de atrás se mueven. Y entre eso escuchás un tic. Y cuando terminás de decir, una pelota de metal recubierta con una chispa en uno de sus lados rueda por las escaleras y una nube de humo te ciega. Y ustedes ahí ven todos. La nube de humo nace a los pies de Jagger. Jagger, vamos a hacer una tirada de constitución, por favor, de salvación. Ok. Voy a hacer por Edur también. ¿Está bien? Yes. Feo. ¿Está bien? ¿Ustedes qué hacen, los que están atrás? Empiezan a ver una nube de humo que en la cual se desaparece Jagger, Edur y toda la pared de la escalera. Y lo único que se escucha es a ellos tosiendo. Me guardo esos engranajes. Voy a mirarlo a Vines. Le voy a tocar al hombro y nos voy a hacer invisible a los dos. Ok. Ok. Genial. Entonces me toca a mí. Vines,
¿Vas a hacer algo más? Me guardo los engranajes para asegurarme que no. Que no se pierdan. Bien. Te guardas los engranajes en tu mochila. Kaiden, los haces invisible. Bien. Empujando el humo hasta que se rompe. Ven un. Una especie de jaguar gigante. Ustedes ya conocieron bastante esta Baxi. Nunca los vieron en acción. Con destreza felina. Cae en cuatro patas. Buscando en la habitación. Por delante de Jaeger y por delante de Dur. Otro más. Le cae de costado. Y están claramente olfateando. Voy a hacer las tiradas de percepción, pero esto es. 20. Uno de ellos posa los ojos directamente en la dirección a Kaiden. Y con un gruñido alerta al que está atrás de él. Rápidamente rodean el punto en el que están buscando. Pero no hacen más nada. Ahora sí. Vamos a hacer una tirada de iniciativa. Voy a anotar acá. Bien, a ver qué tenemos. Ok. Ah, están todos reiniciativas. Kaiden 22. Kaiden 22. Tiger 17. Tiger 17. Edur. Edur no está en iniciativa. Y nuestros queridos enemigos. ¿Y Albóndiga? Y Albóndiga, gracias. Bien. Ahora anoto Albóndiga. Bien. Siempre me lo olvido. Bueno, ¿quién tiene más destreza de ustedes dos? Yo tengo 3. ¿Más 3? Sí. ¿Pero el número? Ah, ¿cuánto tiene Kaiden? 6. Ah, era yo. Yo tengo 16 también. Bueno, van a tomar la acción en simultáneo. Ok. That's new. Bueno. ¿Qué van a hacer? Va a mirar hacia donde estaba Baggins, se ve rodeada y... ¿Dónde estaba Baggins? O sea, ¿lo ignoraron por completo? No, ellos, los Tabaxi están rodeándolas, ¿sí? Baggins está al lado tuyo porque vos lo tocaste para ser invisible. Ahora mismo sabés dónde estaba Baggins, se quedó quietito. Ok, bien. Sé dónde está. Entonces ya sé qué voy a hacer. Voy a... ¿Dónde estaba? Para, perdón, que tengo que contar de nuevo dónde están los hechizos acá. Mientras que va a ser Vine, porque esto es a la vez. Ahí. Tantos hechizos, tan poco tiempo. Yo lo que voy a hacer, por las dudas, es preparar mi cañoncito para tenerlo listo. Ok. Bien. Y Kaiden va a agarrar a Baggins y voy a usar Dimension Door. Nos vamos a ir de ahí, básicamente. ¿A dónde? Y recuerdo, porque nosotros pasamos todo el lugar porque fueron los taxis, así que voy a ir hacia ese lugar. Ok, vas a subir las escaleras. Exactamente. Vamos a leer Dimensional Door rápidamente. Para asegurarnos que está dejando a Jaeger y a Dur en banda, ¿no? Pero parece. ¡Nos ignoraron! ¡A nosotros no, por alguna razón! Puerta dimensional. Tiene que ser un lugar... Ah, sí, podés. O sea, tiene que ser un lugar que vos veas o sí. Puedas decir, tipo, 15 metros para allá. Que... Uh-huh. Está todo bien. Bueno.
Vines, vos preparás tu cañón con sus ruiditos. Sí. Y ¡puf! Desaparece. Y ahí volvemos a aparecer porque, bueno, se termina invisibilidad. Así que claro, nos vemos arriba de las escaleras. Sí. Eso fue su acción. Así que déjenme volver esto un espacio para atrás. Que si no me equivoco era este. No, este no lo vieron. Ahí va. Ahí va. Este. Sí. Entonces, acá ven mucha gente que están todos ahí charlando. Entre ellos hay un grupo haciendo negocios con otros tabaxis. Diciendo, sí, yo no vi, era así, estaba con... ¡Ahí están! ¿Cuántos tabaxis hay? Hay dos tabaxis acá. ¿Cómo son? Estos son... No son guerreros como los otros. Están vestidos con ropa, no tienen armas a la vista. Parecen más mercaderes o algo así. Parecen más mercaderes. Tienen tipo el pelo atirado de naranja como tienen los gatos. Y el otro es más con manchas. Bien. Bueno, creo que eso es una acción de Kaiden. Sí. Bueno, le queda la bonus action a Kaiden y la acción a Vines. Pero la acción era el cañón. Ah, eso te ocupo. Ah, disparar te ocupa una bonus action. Es la acción bonus. Ok, tiene una sola, una bonus action cada una. Y bueno, moverse. No, no voy a hacer ninguna bonus action. Sí, yo tampoco. ¿Te van a mover? Lo que voy a hacer es como ir hacia las escaleras porque les quiero gritar a Jagger y Edu. Bien. ¿Y Vines? Yo le voy a seguir acá con mucho miedo. Ahora no hay nada más importante en mi vida que estos engranajes, así que todo lo demás es... Sí. Bien, van a seguir acá en Amagas. Mientras tanto, en el cuarto de las calderas es el turno de Albondia. Albondia se había quedado ahí abajo solo. Así que en su turno va a conectarlos mentalmente. Así que de repente ustedes sienten esa conexión mental con por la que pueden charlar como lo hacían en el pasado. Y está algún día también ahí. Como nadie ve, lo ve, no saben dónde va a estar, pero está en las calderas. Los únicos que lo ven son los tabaxi, que ahora le tocan a ellos. Y lo van a atacar. Inmediatamente que sienten la conexión mental, escuchan a Albóndiga quejarse y retorcerse un poco de los dolores. Jagger, estás tosiendo. Pero la nube se está disipando. Vas a tener desventaja en tu acción este turno y después se te va a pasar. Ok. Te toca a vos. Con la nube disipándose, ves a dos tabaxi metiendo la cimitarra por entre las máquinas. Y ahí abajo, Albóndiga. Quieto, porque... Esa es su defensa. Entre la nube, entre todo el humo y entre la oscuridad del lugar, la silueta empieza a asomarse, dando un paso hacia adelante. Y desde el lado del tabaxi es lo único que podrían ver. Sería como mi figura desmonta un escudo hacia un lado, una espada hacia el otro. Y cargo hacia ellos. No te escucho. Te muteaste. Tenés uno a 15 pies y el otro está inmediatamente atrás de él. Ok, voy con el escudo por delante y la espada de encima cargando en ram. ¿Cargas? Sí, cargo. ¿Con el escudo? Con el escudo. Ataca. Voy a hacer un ataque. Dame un segundo. Como no tengo... Ah, no lo agregamos. Ram cargado, puedo hacer el ataque con un D20 y sería un más...
Dame un segundo. Y es un más 4. Bueno, ahí quedó hecho la tirada y es un 8. Un 8, está bien. Bien. Uy. Empuja con el codo. El tabaxi alcanza a absorber el golpe con su cuerpo y su coraza. Y te mira a vos mostrándote los colmillos. ¿Qué más haces? ¿Eso cuenta como acción o como...? Sí, es un ataque. Ok. Y dame un segundo entonces. Si tenés extra ataque, podés hacer el otro. Sí. Y ahora ataco con mi espada directamente. Vale. Horrible. Esos son 11 para atacar, ¿no? Sí. Rápidamente y mostrando sus capacidades marciales, el tabaxi te golpea la espada, dejándote un poco abierto así la posición. ¿Qué vas a hacer más ahora? Con esa posición en la que estoy, directamente dar un paso hacia atrás y ya entendí que mis oponentes son muchísimo más rápidos, poniendo el escudo por delante, tratando de cubrirme. No sé si genero ataque de oportunidad con el escudo. No, está bien. Ok. Ahora le toca a el tercer tabaxi, que era el que estaba en las escaleras. Que baja. Y se mete en la nube de humo. Vos lo ves por el rayo del ojo entrar. No ves qué arma tiene, pero es algo a dos manos. Pero rápidamente también ves la verde armadura de Edur y su estoque saltándole al cuello. Escuchás que algo cae y en tu cabeza Edur te dice: "Estoy". Y se te para medio atrás tuyo. Baggins y Kaiden llegan a la escalera. Lo último que vieron fue el tabaxi meterse en la habitación. Sí. Y atrás de ustedes, gente acercándose a la... Kaiden va a gritarle mentalmente que nos están buscando. ¿Qué está pasando? ¿Por qué nos están atacando? No sé si seguimos teniendo la conexión. Sí, todos. Están enchufados. Pero también están peleando con armas abajo, ¿no? Es que, claro, yo no sé qué es lo que está pasando abajo. Bueno, como nadie me está respondiendo, ¿qué veo? A los dos tipos. Vos ahora estás arriba de la escalera viendo la nube de humo. Baggins también. Recuerden que están ahí, actuando en simultáneo. Ok. Voy a... Como veo que está esta gente amenazante acercándose a mí, no estoy entendiendo qué está pasando. Voy a ir bajando hacia la nube de humo de nuevo y invocar adelante de mí. Se va a abrir como un espacio. Me voy a invocar a mi engendro de sombras. Ok. Pero el engendro de sombras que voy a invocar va a ser grande. Bastante grandote. Mucho más grande de la última vez que lo vieron. Porque claramente estoy asustada y no entiendo qué está pasando. Así que, anda. ¿Cuál? Y ahí te digo cuál. Tengo abierto acá. Va a ser el de... El de Furia. Bien. El que tiene como un mandoble gigante. Contanos cómo aparece. Contanos cómo. Bueno, es como los que están atrás, o sea, delante nuestro, cuando nosotros vamos a ir retrocediendo, sí, estando adelante, van a ver que se abre como una línea extraña en el medio de la nada, en el aire,
y de la línea sale como un tipo abriendo abriendo este espacio, haciéndose pasar, que al principio parece muy pequeño, pero a medida que va pasando esta especie de sombra toda encapuchada con guanteletes bien puntiagudos y con un mandoble que es enorme, se dan cuenta que mide, no sé, mide casi como Jaer, y que es todo de sombras, y que su mera presencia como que da frío. Voy a mostrar lo que acaba de invocar Kaien detrás suyo. Lo invoqué con un... Este es el token, pero sí. Perfecto. Cuando aparece... Esto lo hacen para la gente que se acercaba por arriba, ¿no? Claro. Se detiene un poco en seco todo lo que estaba pasando, digamos. Toda la gente estaba acercando y todos como que miran, un par se asustan, un par va para atrás. Pero lo que también notas, y esto lo nota también Baggins, es que uno empezó a gritar por los guardias. Y salió corriendo. El espectro este de sombra se para amenazante contra todos, esperando tu orden. Si alguien no tiene miedo de morir acá, es esa cosa. No. O sea, vamos en simultáneo con Baggins, así que iría después de que cualquiera de nosotros terminemos. Baggins, ¿qué va a hacer? La dirección por la que fue corriendo el tipo, ¿también es la misma dirección por la cual podemos escapar nosotros? Es la única... El tipo se fue corriendo, gritando, sí. ¡Guardias! El tipo se fue corriendo por arriba, esquivando a todas las demás personas. Esa podría ser una de las opciones para salirse. Pero no es la única. Y viste ventanas por todos lados. Cool. Quiero tirar grasa por donde se fue el tipo en caso de que venga más, así... Okay. Con tus herramientitas, me imagino. Sí. Del suelo del barco y saliendo de los rincones del barco donde haya grasa en general. Acá incluso en las calderas se acumula un charco de grasa en la entrada principal de este piso. ¿Van a hacer algo más con la pelea que está sucediendo abajo? ¿Tal vez? Yo tengo el chabón ese ahí. Sí. No puedo hacer otra cosa más que no sea... No puedo hacer otra cosa realmente porque bonus action. ¿Van a bajar? Yo voy a ir retrocediendo, sí, lo voy dejando ahí en nuestro lugar. Bien, o sea, él se va a quedar cubriendo la escalera en la parte de arriba. Sí. ¿Cuánta distancia hay entre la puerta por la que se fue corriendo el tipo, la habitación, la escalera y, bueno, la parte de abajo? ¿Cuánto hay más o menos? Es bastante largo, hay como unos 50 metros por lo menos. Ok. Bueno. Está lleno de gente y otras cosas en el medio. Bueno, lo voy a alejar lo suficiente para que quede a 30 pies de distancia nuestro, para que no nos afecte, y le voy a hacer gritar. Todos los que están alrededor de él van a tener que hacer una tirada de salvación o van a quedar asustados. ¿Dificultad? La dificultad es lo de mi hechizo. Ya te digo, ¿cuánto es? 17. Bien. Él tiene ventaja contra las personas asustadas. Sí. Describinos cómo es el alarido de esta cosa, porque... Es... no quiero decir nombres específicos, pero yo sé que lo vas a ver a qué me refiero. Es un chillido que no parece humano, que parece salido de ultratumba, bien agudo, áspero, como si se quebrara la garganta en ese momento. Y retumban los tímpanos. No escuchás nada más adentro tuyo que eso. Y terror. Terror absoluto. Bien. La batalla de abajo... Escucha eso arriba. Así, retonar por todos lados. Instantáneamente se escuchan gritos, llantos y revuelo porque empiezan a correr para todos lados. Los mercaderes y la gente que vivía acá en el barco, que estaba simplemente teniendo su día, de repente se le invoca un espectro de sombras que grita desafiante, amenazando con matar a cualquiera que esté cerca. Mientras tanto, ¿Baggins va a hacer algo más? ¿Puedo guardar la bonus action como una reacción en caso de que venga un guardia y le disparo? No, ahí vos deberías preparar la acción, ataque. Ah, porque disparás como bonus action, ¿no? Sí. Wow. No,
No me voy a complicar la vida por las dudas. Acá hay un agujero legal. Sí. Esto, no voy a multiclasear a Rogue. Está bien. Voy a correr hasta donde yo creo que estaban Neduri y Jagger. Bien. Bajá la escalera. La nube de humo se está disipando. Lo ves a Edur. O sea, lo primero que ves es este papel que está en el suelo, que tiene la foto de Kaiden y si se busca vía muerta y toda la información así rápida que leíste. Y adelante tuyo hay un tabaxi agarrándose el hombro, del cual está saliendo sangre. Edur, adelante de él, mirándote a vos, con su espada ensangrentada. De espaldas a Jagger, peleando contra otros dos tabaxis. ¿Algo más? Estás hay un tabaxi dándote la espalda, digamos. Sé que dije que no iba a multiclasear a Rogue, pero está flanqueado. Le disparo en las canillas para que duele más. Dale. Contanos cómo le disparás y atácalo. Simplemente voy a, o sea, como estoy bajito y estoy bastante cerca, en vez de apuntar para arriba para pegarle al torso, claro, voy a apuntar a lo que tengo más cerca, que es la pierna. Claro, vas a levantar el rifle derecho nomás. Claro, no es un rifle, es un cañón. El cañón, sí. Y el tamaño va y así parece de juguete visto de afuera, pero es potente. Claro. Bueno, go. Sí, para que esto está en acción. No, eso es explotar el cañón. No quiero explotar el cañón. Acá. Ahí lo tiró. ¿Qué hizo? Sí, lo tiró. Sí. No, por eso tiró el daño, no tiró el ataque. Ah. Bueno, eso puede ser el daño, no hay problema. Sí, dice 2 de 8. Eso tiró algo. Ya no me sale el. Sí, sale. Bueno, salió. Bien. Ah, Isaac, acomoda el cañón, codo, hombro 90 grados y dispara en la parte de abajo de la canilla del tabaxi. Impacta. Y se apoya en el piso. Bien. Mira así como por sobre el hombro para atrás, pero también tiene a Dur ahí amenazándolo con la espada en la mano. ¡Ya fue, vámonos! Les dice a los otros. Fue Kaiden y a Kaiden no te queda nada más. No, y ya hizo su acción Le toca al Bondiga. No hace nada. Los otros dos taxis. Y ya fue. Vas a tener un ataque de oportunidad Jagger. Un ataque de oportunidad Edur. Y eso es todo. Así que denle. Ok. Aprovecho mi ataque de oportunidad, pero fuerte contra el primer tabaxi que tengo cerca. Y esto es... Okay. 18 pega. 18, sí, conecta. ¿Y ese es el daño? Sí. Bien. Se aleja el que tenés adelante tuyo, dejándote un... Como vos habías quedado con la posición abierta, ahora él está mostrándote todo el hombro y parte de la espalda. Y rápidamente con tu espada, ¡puf!, castigás ese error. Te choca contra el piso y rebota un poco contra el marco de la ventana, pero sale por la ventana. El otro también. Edur no alcanza el golpe. El tercer tabaxi que le habían disparado va rengueando hasta la ventana. Se acerca así, se manda por una de estas. Perdón que no las estoy marcando, son las ventanas que están ahí. Se manda por una de esas, clavando las garras. ¡La vamos a agarrar! Y se tira. Se escucha psh, 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 que caen al agua. ¿Qué van a hacer? Escuchan a Kaiden.
¿Cómo están ahí abajo? Yo pongo mi espada, la guardo, pero sigo con mi escudo en la mano. Y lo que hago es salir, básicamente corriendo, con el escudo delante, ¿sí? Y cargo tanto a Edur como a Baggins. A Baggins lo pongo encima del escudo y a Edur lo agarro debajo del brazo. Y salgo hacia la escalera, mirando, tratando de buscar la hoja primero. Mientras Jaert se da vuelta y carga el resto del equipo. Por un instante, en los ojos de Baggins, en el lugar de Edur apareció Cal. Se para igual que Cal, pelea igual que Cal, se agacha de la misma manera y hasta da los saltos que da. Pero después, bueno, vuelve Edur. Cuando agarro Edur, o sea, bueno, Baggins es un poco más fácil. Sí. De subir encima del escudo, y creo que ya le agarró la mano a esto de estar en las alturas. Pero cuando agarro a Edurn, apretándolo, estrujándolo, lo miro y le digo: muy buena pelea. Vamos a buscarlo, está por la ventana. Déjame ir. No, todavía no. Ya vamos a tener mucha oportunidad de pelear contra ellos, de pelear contra un montón de personas, de pelear contra otro montón de gatos, y si a lo mejor cayeron afuera y ahí está el coyote, los gatos esos sí van a saber lo que es de verdad un combate contra un coyote. Pero mientras, escuché la palabra guardias, así que yo creo que lo mejor debería ser irse lo más rápido de este lugar. No era neutral este lugar, yo ya no entiendo nada. Se juntan en la puerta. Está la hoja ahí tirada. Ok, bajo a Edur. No, pará, no. La hago más fácil, levanto la. Agarro la hoja con la lengua. ¿Y al pándiga? No está con ellos. Ay, Kaiden se pase. Ni vio el papel. Ella está con el chabón ahí concentrada en no perderlo. Iba a buscar al Bátiga, a ver dónde está. En la habitación de abajo, en las calderas, ves tipo manchas de sangre de la batalla, pedazos de garra en el suelo de donde los taxis se apoyaron, giraron y caminaron. Y entre las máquinas, medio escurriéndose por las máquinas, se desliza el Bondiga lento, con dos o tres cortes en el pecho. ¡Ay, no! A Kaiden se le parte el corazón. Él no expresa absolutamente nada. Ya sé. Jagger, ¿podés curar al Bondiga? Por supuesto. Al Bondiga le tira. ¿Seguimos conectados? Sí, están conectados. ¿Podés apagar esto? Porque nos va a dar problemas. Hugo, si estás escuchando, ya lo apagamos. Lo apaga. Ahora te va a curar Jagger. Y desde mi lugar, dando algunos pasos hacia adentro de la habitación de nuevo. Y esta vez buscando. Si hay otro lugar hacia donde ir, además de las escaleras, si hay una puerta, si hay algo por donde irse. No sé si la puerta por la que se fueron los anteriores, los otros que estuvieron ahí antes o qué. Pero trato de buscar más alternativas de salir. Bien. Y me acerco hasta el Bondiga, donde le casteo encima. Esta vez poniéndole el escudo encima, como tratando de protegerlo. Y mirando hacia la puerta de nuevo, y bueno, tratando de ver que se logra ver, si viene gente, si escucho algo, lo que sea. Perfecto. Apenitas. Hace una tirada de percepción también. Sí. Perception. Bien. Ahí abajo donde están pueden salir por las ventanas, como lo hicieron estos taxis, tal vez es muy arriesgado. Saben que está la puerta de los... de por donde se fueron estos tipos, que ahora está medio escondida entre la pared, pero la identificás. Y te pareció ver cuando estabas arriba una segunda escalera que subía. ¿Qué van a hacer? ¿Lo pudiste curar? ¿Algo? Lo miro un poquito, no sé si repercutió sobre sus heridas,
Esto sí, sí causó, ok. Le cerró alguna de las más chiquitas que tenía, pero tiene una grande que le cruza. A ver, déjame que yo sea más sobre él. Me acuerdo como si fuese un barbudo, pero sí. ¿Cuánto curaste? Mucho. Sí. Ah, bueno. Epa. Mostrando. Vines peló. Contanos cómo lo curás. Sí. Bueno. Saco de un bolsillo de mi cinturón lo que parecen ser unas bolitas. Pero cuando se los pongo encima de la albóndiga y se abren, son unos tipo bicho bolita mecanizado, que van caminándole todo por arriba y le van cerrando las heridas, van quitando manchitas de sangre y todo eso. Es horrible, porque parece que son muchos bichitos que le están caminando por todo el cuerpo. ¡Ay, Val! ¡Lo curaste un montón! Es porque... ¿Qué? Se... ¿Carrapatas curativas? ¿Es un nuevo? Sí. Garrapatas podría ser. ¿Te sentís mejor, albóndiga? Albóndiga no expresa absolutamente nada. Pero le tira mensaje. Bien. Bueno, ahora no sé. Arriba se piensa escuchar revuelo. Todavía tengo mi tipo de sombras volando por ahí. ¿Qué carajo es eso? Está quieto el chabón, pero está sí. Con la espada así. No, parece que hay gente. ¿Quieren que nos vayamos volando por la ventana? Sí. ¿Kaiden? ¿Hiciste algo malo últimamente? ¿O me un montón de cosas? ¿Peor últimamente? Cada una fue peor que la anterior, sí. Voy a mirar en el papel a ver si dice por qué. Quizás podemos hablarlo en el barco. Sí, que caminemos, yo leo. ¿Sí? Consulta. ¿Cómo podría volar? Yo no puedo volar. Ah, no te preocupes. Es un pequeño truquito que tengo. Tengo es un cañón gigante. No, Vines, ya sabes cómo es. Kaiden va a hacer dos cosas. Con una mano va a voy a usar un slot de nivel 5 para, déjame que me fijo esto, ¿está bien? Está perfecto. Un slot de nivel 5 para hacer volar a Baggins, a Dur y a ella, o sea que son 3, esto está bien. Pero le faltaría Jagger, así que lo que va a hacer Kaiden en la otra mano... Van a ver cómo una especie de lucecitas se empiezan a concentrar en su palma y en esas lucecitas terminan formándose y achicándose mucho hasta que forman una pequeña canica. Es una canica transparente. Se la va a dar a Jagger. Bien, con eso podés tirarte volar a vos mismo. Ok. Si te lo pones así en la frente. En eso escuchan. ¡Ey! ¡Se fue! ¡Desapareció! ¡Vamos! Y creo que tenemos que ir rápido por la ventana. Y Kaiden empieza a levitar y se va por la ventana. Lo que usé, León, fue este... Ahí te digo. ¿Para qué tengo que buscarlo? ¿Dónde está acá? Algún día se desliza hacia el escudo de Jagger y sube un poquito quedándose pegado ahí. Está como de costado. Está el escudo de Jagger y él está ahí. Ahí está. Es este suspensión arcana. Básicamente Kaiden castea un hechizo, ¿sí? Y le da la esfera a una persona y esa persona va a actuar como el propio casteador de ese hechizo
Va a tener los, el spell de Seidra, las cosas de Kaiden, pero la concentración y todo va a depender del que la está casteando. Bárbaro. Entonces, vos estás concentrando en el volar de tuyo, Vines y Edur. Y Jagger en y el. Y Jagger se va a tener que concentrar en su volar. Sí. ¿Cómo es esta cosa que le das con el hechizo? Es lo que quiero saber yo. Puede ser cualquier cosa, digamos. Puede ser algo. Es una canica transparente. Ok, perfecto. Bueno, Jagger, tenés eso. Por Edur. Te tira por la ventana así. Vamos. Baggins va detrás. Ok. Jagger mira la canica, mira hacia donde están las escaleras, mira la ventana. Obviamente la ventana es mucho más pequeña que su ancho total de hombros, así que va a tener que correr muchísimo, arrancando algunas tablas en el camino mientras salta. Y al saltar, se rompe la bolita de que él supone que es algo de cristal contra la cabeza. Y bueno, no sé si te haces una tirada por ello o si simplemente. No, es justo volar. Es justo volar. Ok. Así que vuela. Yo cierro los ojos, paso a través de las tablas y de ese agujero, queda todo como roto y quedo suspendido del otro lado. De repente estás. ¡No grites! ¡Nunca volaste antes! ¡No! ¡Soy muy pesado para volar! Bienvenido a la magia. Estilo rana. Voy empujando con mi escudo una mano y tipo ranita la otra. En tu escudo está ahí pegado al Onia. Sí, sí. Se asoman por la ventana mientras ustedes se alejan, siendo llevados por el aire. Todas las otras personas que estaban ahí, algunos guardias, algunos de esos tieflings. ¿A dónde van? ¿Vamos al barco? Sí, la nube. ¿Qué dicen? Nos faltaron las provisiones, pero bueno. Tenemos un par de cosas un poco más preocupantes de momento, que es las provisiones. ¿Los tabaxis asesinos? Sí. ¡Los guardias! Bueno, entonces vayamos rápido al nube. El nube, como les recuerdo, estaba haciendo puerto en... Sí, o sea que hay que dar como una vuelta, no sé, ¿no? Sí. Ok. Dar una vuelta larga. Y se siente un poco de unas pequeñas vacaciones allá, más allá de la tensión que sea. Están como volando por el océano, el mar está lindo, el cielo está despejado. Ven algunos delfines saltando por ahí. Se siente copado. Disfrutar de el ser más liviano que el aire. Obviamente llegan a la parte del timón del nube solitaria que está ahí. Manrel mirándolo llegar. Hola. Que dejes de chillar. Sí. ¿Por qué no vinieron por...? No sé, problemas. ¡Resulta ser! ¡Que cierta navegante! Perdón, te anda medio mal la cámara, ¿puede ser? Sí. Como que... ¿Hasta qué? ¿Se escucha bien al menos? Se escucha perfecto. Se escucha re bien, solo te veo con la... Estoy tratando de descubrir qué es lo que le está dando. Ah, dale. En el mientras. Resulta ser... que cierta navegante está siendo buscada por las autoridades. ¿Solo yo? Pero mira, sí, Vidarliana. Un montón de cosas. No, la otra navegante. Reviso el papel, quiero ver si dice por qué. No, sospecho por qué. Sí, al final de todo, la razón es por traición a su casa. ¡Ajá! Sí. ¿Tu tío? Manrel. Sí. ¿Cuánto ofrecen? Manrel piensa a señalarle al Bóndiga y a darle unas indicaciones a Edur que rápidamente van a sacar todas las ataduras que tienen al puerto.
Son 10.000 monedas o dos plazas en el crisol. 10.000 monedas, se emocionó Tessio. Eso quizás quiere decir que Denny tuvo éxito. Está enojado. Quizás puedo ofrecerme a mí misma ir a visitar a la familia a ver qué tienen para decir, aunque probablemente me corten la cabeza. ¿Sí? Bueno, mientras charlan, vamos a acomodar las velas. Así nos vamos de acá. Sí. Y Kaiden vuela y ayuda a acomodar las velas. O sea. Yo vuelo bajo cubierta para terminar de arreglar el reloj. Ahora que tengo todas las partes. Yo ayudo con las sogas y a tratar de salir del barco empujando. Bien, entre toda la tripulación, toda esta vez toda, excepto Freely y Manrel, que Freely no está ayudando y Manrel está ahí como orquestando, todos hacen algo en pos de que el barco se vaya lo más rápido posible. En los últimos momentos del barco alejándose, ven esos grupitos de guardias y personas y tabaxis mojados acercándose hacia el puerto donde ustedes habían estado antes. Bueno, ¿qué tiempo? No parecen perseguirlos más allá de la puerta de su lugar. Así que el nube solitaria se aleja lentamente en las condiciones en las que llegó del puerto de los Coyotes. Y con eso retoman su camino una vez más. El barco está siendo llevado, Villarreal no está ahí, pero las cosas importantes están pasando abajo de cubierta. Toda la tripulación, excepto Vidaliana, se encuentra mirando la Baez trabajar con el reloj. Me siento un poco mirado. Un poco de privacidad estaría bien. ¡Ah, arreglar reloj! No funciona así, sonrisas. Ay, no importa, he hecho cosas peores con peor gente mirándome. Eso es verdad. Hey, no. Ustedes no lo saben, pero Baggins tuvo un duelo haciendo los engranajes necesarios. Se tuvo que pelear con tres herreros forjadores, eran enormes. Uno de ellos era un semigigante, Goliat. No, era increíble. Y bueno. Y es más, tiene un club de fans. Eso también lo aprendí. Aunque no sé de qué hablaron, porque hablaron en un lenguaje raro como de... Pero... tiene un club de fans. Estoy de testigo en todo eso. Eso era Grun. Era el idioma de los Grun. Pensé que iba... Bueno. Yo pensaba que los Grun tenían superpoderes de rana. No. Conocimientos limitadísimos. Sí. Bueno, esos ruidos es nuestro idioma y podrías aprenderlo incluso, acá él sabe hablar. ¡El reloj! ¡Está trabajando con el reloj! ¡Arregla el reloj! ¡Anda a traerte el cañón! Bien. Literal. Mal pensado. Claro, sí. Vamos a empezar con, si querés, va a ser similar a la otra vez. Vamos a hacer una tirada de concentración. Ok. Mientras todos te miran. Mi gente de mal, no confían en mí. Edur te pasa las herramientas, eso sí. Me va. ¿Para cómo era concentración? Es una tirada de constitución nada más. Okay. Con la regla vieja de 3 puntos. Yeah. Ok. Listo. Apagás el ruido externo. Estás vos, tus herramientas y los materiales que necesitas para trabajar. Bien. Antes de poner esos engranajes, vas a tener que desarmarlo un poco el reloj para hacerles espacio. Así que vamos a hacer una pequeña tirada de investigación y quiero que me digas cómo lo desarma Vines. Bien. Lo que voy a hacer esta vez, para no errarle, es a la... ¿Cómo es? Voy a hacer dibujos
de cada etapa, digamos. O sea, voy a dibujar en qué posición están todos los engranajes que tengo ahora, asignándoles un código alfanumérico a cada parte. Voy a ir sacando y voy a hacer otro dibujo que para no errarle y tener en claro dónde está absolutamente todo y en qué parte estaba. Ok, ok, te haces tipo el papel azul, como unos planos, sí. El blueprint. Sí. Ok, ok, dale. Entonces hacemos una tirada de... sería performance, pero con inteligencia. ¿Qué? O sea, la tirada de craft no existe en King. Ya no, no. Y vos estás haciendo, digamos, así que es lo que tengas, si tenés performance, que creo que no tenés, hace una tirada solo de inteligencia. Ok, tirada de inteligencia. ¿Por qué tardan en salir tus números? Bueno, listo. Está bien. Salen muy, muy claros. Después de un rato largo, la tripulación se empieza a ir, porque esto es como re aburrido lo que está pasando acá. No saben dónde apreciar el arte. El único que se queda es Manrel y está medio dormido en la silla. Pero tenés unos buenos planos de dónde va cada cosa. Y esto también te da un poco de información de cómo funciona este reloj. ¿Qué es lo que hace? Recordemos que no era un reloj en sí, era más un temporizador. Que te decía qué tan cerca estaban las cosas de. Te marcaba el tiempito. Así que lo tenés ahí medio. Bien, ahora lo vas a tener que armar. ¿Cómo lo va a armar Vines? Bueno, básicamente va a ser el mismo proceso, pero a la inversa. Todos estos diagramas que fui haciendo también me estaban mostrando dónde era que estaban los faltantes. Bien. Porque a los ojos de Baggins es como un rompecabezas que tiene el agujero en el medio donde falta la ficha. Claro. Sí. Así que sé exactamente dónde. Sé exactamente, mi tío Luciana, dónde están los agujeros donde tienen que ir estas partes que estuve haciendo con. Bien. Ubicás todos los engranajes, haz una tirada, tu tirada con ventaja esta vez por el crafting. Algo vas a decir, Cris, ¿eh? Algo vas a decir. Nada, estoy en la cubierta jugando al tiki-taka. Se aburrió también. Alejo mi mente de pensamientos impuros. Está bien. A ver. Si hago esto. Ahí va. Ahí tiró. Ahí está. Lo armas todo. ¿Tú los engranajes? ¿Qué? Cada vez que baja uno, se acomoda un poquito, gira con los que conectan, y de a poquito va todo el reloj con su, no solo engranajes, sino sus alambres enrollados, sus tornillitos, todo va quedando en su lugar, acomodándose al tamaño compacto, porque no es muy grande este reloj. Pero queda muy, muy bien. Solo le falta una sola cosa que vos sacaste hace mucho tiempo, que era un anillito que giraba con luz. ¿Que lo tenés vos? Sí, lo tengo. ¿Vas a usar? Sí, es lo único que me falta para terminarlo. Esa sonrisa no me gusta. Pones el anillito. Con su luz, los diferentes engranajes empiezan a brillar también por solo el borde de ellos, así acomodados como están. Y ahí ves que giran al revés de cómo deberían girar. Algunos empiezan a girar sobre su propio eje. Y incluso solapando, golpeándose entre ellos, pero no interrumpiéndose, como si te atravesara. Lo último que haces es cerrar la tapita, poner un reloj y darlo vuelta y usarlo. A esta altura Manrel está con las uñas clavadas en su silla de ruedas, mirando todo lo que haces. Te dice:
Hay que apretar ese botón para prenderlo. Aprieto el botón para prenderlo. Aprietas el botón y sí. Todos en el barco sienten la misma fuerza. Como si el barco hubiera frenado. Ustedes iban y se quedó quieto en el agua como si estuviera en la tierra. Todos salen despedidos en dirección a la proa, golpeándose con un montón de cosas. Todo lo que estaba ahí apoyado arriba de algo cae. Jagger, que está en la cubierta, ve como Vialena sale de despedida del timón hacia aterriza de cara contra el piso de la cubierta. Manrev queda tirado por un costado de su silla, por el otro. Vines también, Vines queda pegado a la pared. Y con esto vamos a la pausa. Hasta en las pausas, León. ¡Deja de joder! Cliffhanger dentro del cliffhanger. ¡Claro! Bueno, a todas las personas que nos acompañaron hasta acá, gracias. Volvemos, una pausa de 5 minutos. Vamos a refrescarnos, ir al baño y continuamos jugando. Así que no se vayan a ningún lado, que ya voy. Ahí venimos. Venimos.
Ahora sí, hemos vuelto. Antes de irnos a la pausa, rápidamente, Vines había, después de muchas horas de trabajo, mucho, mucho trabajo minucioso, creando los planos, desarmándolo y volviéndolo a armar, luego de un trabajo profesional, había logrado arreglar el reloj finalmente, después de un montón de tiempo. Y el barco se había detenido. Todos habían salido volando. Como si hubiera chocado el barco, pero estaba quieto. Como les dije, Pais había estado un par de horas arreglando este reloj. Y que de a poco estaba llegando la noche. Estaba viendo cómo el sol se estaba ocultando y de a poco el azul del cielo se hacía todavía mucho más oscuro. Inmediatamente que frena todo, la tripulación empieza a ver cómo están los demás, qué se rompió. Se juntan en cubierta. Me imagino que a Manrel lo va a llevar Edur, lo con Vines, que son los únicos que quedan abajo. Y todo el resto sale. ¿Están todos bien? ¿Qué pasó? Sonrisas no está. ¿Alguien escuchó un splash? Baggins, ¿qué dice tu anillo? Panchito, digo, mirando mi anillo. ¿Dónde están sonrisas? La... Una vez más, esto es la primera vez que lo usas ahora, ¿no? Este año. La sí. Pintura negra del anillo se despega de él, generando una pequeña rosa de los vientos, apenas flotando sobre tu dedo, y te señala enfrente de ustedes. Por uno de los costados de la cubierta vienen sonrisas, todo mojado, trepando y puteando todo lo que tiene para putear. Re enojado. ¿Quién tiró el ancla? ¿Qué van a tirar el ancla acá? No fue el ancla. Fue el barco. ¿Qué? ¿El barco? Fue el barco frenó solo. ¿Cómo que va a frenar el barco? ¿Estás loco vos? ¡Yo no lo frené! ¡Se frenó solo! Manrey dice, bueno, técnicamente. ¡Manrey! ¿Quieres un lanzallamas en tu silla o no? Bueno, bueno, ¿sabes cuál es el problema más grande ahora? ¡Allá! Bueno. Y sonrisa señala y no ven nada. Esto es Kaiden y Vidarliana. ¿Kaiden? Tus ojos de navegante. Señalando, viendo en dirección de lo que apunta sonrisas, es... Ven inmediatamente lo que le preocupa al viejo marinero. Es una tormenta... Viene en dirección de la... No está lejos. Para nada está lejos. Pero el barco está quieto. Baggins, ¿puedes hacer que vaya rápido? Con el... ¿Puedo intentar? ¿Qué onda? El barco. O sea, pues... Reviso la brújula de Manrel. ¿Está señalando alguna parte? La brújula de Manrel está... Viste que tenía dos posiciones. Era un recorrido que hacía hasta estando muy, muy cerca. Era una nube y se estaba acercando. Bien. Está totalmente pegada contra el lado derecho, donde está unido con la nube. Y se está quedando ahí quietito. El reloj hace ruido y parece funcionar. Hace su tic, su... Todo eso lo hace. Manrel, ¿qué significa esto? Parece malo. Sí. No sé. Nunca lo habíamos arreglado porque nunca se había roto. Tal vez está acomodándose. ¿Pero qué significa eso que Vines ve ahí? Ah, y que estamos llegando tarde.
¿Y a dónde deberíamos ir? Teníamos que seguir la nube. ¿Y a dónde hay que ir por la nube? Y no veo nada, está de noche. Tal vez esa. Y señala a la tormenta. No. ¿A dónde? Digo, yo saben que soy un marinero muy novato, pero me gustaría saber si el plan es quedarse hasta que pase la tormenta, empujar el barco o que me tire el agua con ella. Y señalo a la mal encarada de Viviana, tipo, y rememos o nademos con cadenas o qué. El barco debería al menos moverse. Importante. Pero no lo está haciendo. Puedo intentar moverlo con la corriente, pero no va a ser lo mismo. Pregunta. ¿Qué causó que se...? Es que Valin se arregló el reloj brújula. Ok. Por eso nos caímos todos y sonrisa se fue al agua. Y... si rompen el reloj de nuevo, a lo mejor el barco... No. No. Manrey dice... No. Pero antes el barco andaba. Pero estaba todo podrido. Hace una tirada de investigación. ¿Quién? Vos. Yo. Recuerden que todos tienen inspiración, ¿eh? Nos habían comprado la última vez. Está ahí prendida. Bien. Sí, que vienen bien esos dados. Excepto lo de Chris. Sí. Bien. Vos que habías visto el barco como estaba en integridad, pisás un poco fuerte para ver si se marca tu pie. Y lo notás mucho más seco el barco. Apenas se marca, pero no se hunde tu pie. Buscás otros detalles, ves la vela, ves las sogas y todo está secándose. Bien. No hay que desarmar el reloj de nuevo, porque ahora el barco se está reparando. Creo que el problema es que no puede, tal vez, porque no soy experto en barcos mágicos, no puede andar hasta que no esté del todo arreglado. Tal vez. Tiene sentido. No tiene nada de sentido un barco. Sí, bueno, pero es mágico. Solamente un barco. Claro. Es un barco maldito, dice Mario. Maldito es una palabra muy fuerte. ¿Alguien tiene idea de cuánto pesa el nube solitaria? Bastante. Mucho. Mucho también es una buena aproximación. Ellos deberían lo suficiente. Sí. Lo único que se me ocurre es intentar moverlo con la corriente. Para intentar escapar de la tormenta, pero cae de mira a Vierliana. No va a alcanzar. Ok, ya hay que resistir a la tormenta entonces. Y Jagger da un par de pasos y saca la espada y se pone frente a la tormenta, súper dramático. Entonces, ¿qué? No sé, capitán, espero sus órdenes. Ah, dame ese reloj. Te lo doy. Empieza a manipular, tipo, tocar el botón, mover cositas que tiene ahí el reloj. No tengo nada más que esto. Ah. ¿Son buen intento? Voy a investigar. Quiero revisar. En base a la cantidad de tiempo que pasó desde que arreglé el reloj, al nivel de reparación que tiene, okay, y al nivel de daño que tiene, quiero calcular... ¿Cuánto tiempo estimo que falta para que el barco se termine de arreglar del todo?
Bain puede hacer. Simple que Luciana no puede hacerla. Bien, pero Bain saca una libreta y empieza a anotar. Empieza a anotar cosas. Ustedes ven que anota cosas, pero vos estás anotando tipo solidez de la madera, estructura integral general del barco, ¿cómo se llama? ¿Cuántos se estiran las sogas? ¿Cuánto se la bancan las velas? Así empezás a anotar detalles que vos considerás que el barco tiene. Porque tampoco, nunca lo viste 100% arreglado, digamos. Mm, mm. En ningún momento. Sí. Así que, en base a eso y al mínimo conocimiento que tenés de lo que se estuvo secando la madera hasta ahora, haceme una tirada de herramientas de artífice. Ok. Ok. Dale, va a ser comentario. Va a ser comentario. Era mi inteligencia más mi proficiency. Anda que revisa cómo era para tirar de nuevo con ventaja. Shift izquierdo. Un 15 más. Yo tengo. Uy, está abierta. Más 4, 19 en total. 19. ¿Te vas a quedar con ese número? ¿Sabes qué? No, le voy a sumar a mi más 4, León. 23. Haciendo todo el esfuerzo posible, la cabeza va bien, se calienta. Lo más que puede hacer todo. Y vos le calculás que para cuando la tormenta esté sobre ustedes, el barco va a estar reparado. Lo suficiente como para que se mueva. Considerás que en algún punto el barco se va a mover. No sabes cuándo. Así que sospechás que cuando la madera esté lo suficientemente dura como para maniobrar el timón y para sostener bien las velas, todo eso, el barco debería ganar movilidad. Pero lo cierto es que no tenés ni idea. Así que simplemente es un... Estás arriesgándote todo ahí. Wow. ¿Alguien tiene remos? ¿Alguien tiene remo? No tenemos ningún remo, tenemos dos remos para el bote. ¿Por qué frenar en el barco? A ver. Kaiden se va a sacar las botas, se va a sentar ahí donde está. Y van a ver que va a empezar a murmurar unas cosas. Y se va a preparar y va a preparar a la tripulación. Voy a castear como ritual. Water breathing. Puede respirar abajo del agua. Es para toda la tripulación. Al Bondi incluido, lo necesito, ¿no? Todos van a poder. Me gusta tu optimismo, Kaede. Bien. Sí. Cada todos ganan la habilidad de respirar bajo el agua. Kaede se queda en patitas. Bueno. Y Darleana empieza a juntar lo que estaba tirado, empieza a preparar el barco. Sin órdenes de nadie, sin decirle nada a nadie. Sonrisa se junta atrás de ella y Edur también. Ok. Voy a ver si pruebo a hacer esto. No voy a poder hacer un soto. Esto era... Kaiden se va a ir a la popa del barco, a mirar el mar, y quiero usar control water para ver si puedo moverlo con la corriente. Dale. No sé si va a funcionar esto. La lluvia empieza a caer. Oh, shit. Corro bajo cubierta. ¿Por qué? Porque tengo mis herramientas ahí abajo. Ah, voy a intentar hacer algo. Yo. Me mató porque por acá no pasó una moto, pero sí, yo escuchaba una moto y me vi que era. Yo me siento con mi espada en la falda. Miro el cielo, las gotitas que empiezan a caer.
Y me pregunto a mí mismo cómo podría ayudar. Trato de pensar que sería útil y me doy cuenta de que yo por mí mismo no soy muy útil en este momento porque soy una masa de músculos, pero que a lo mejor mis dioses me pueden dar algo. Al fin y al cabo ellos son parte de la naturaleza. Y voy a cerrar mis ojos y voy a concentrarme tratando de escuchar, a ver si logro escuchar algo en algo. Aún así, o sea, mecánicamente van a pasar dos cosas. Primero, aura de protection, que básicamente les da ventaja en este en tiradas de salvación que vayan a hacer por si llega a pasar algo. Muy bien. Básicamente es como un buff de hola amigos, estamos acá. No sé qué tan grande es el este el aura, pero digo que todos están ahí cerca, nos alcanzará. Y lo segundo, eso, tratar de concentrarme en el ruido del viento, en los truenos, en los rayos, en las pequeñas olas del mar, golpeando el casco. En eso, a ver si hay algo para mí. Bien. Te concentras. El viento te envuelve y desde vos te dispersa hacia tu tripulación. Tal vez no sepan qué les pasó a ellos, pero vos le tiraste aura de protección. Haceme acordar, porque me voy a olvidar. No sentís que estás solo. Pero eso que te acompaña está como muy ocupado como para prestarte atención. Jesús, me saca después de la señal. Son así, así de críticos son los dioses, ¿viste? Bien. Mientras está tanto. Bien. Está prendido, pero no emite ni recibe. Claro. Me están no molestar. Claro. Mientras tanto, ¿el resto de tripulación va a hacer algo? Sí. Y yo también después que lo explique. Dale. Yo lo que voy a intentar hacer, que no sé si funcione, porque funcionaba con cosas chiquitas, y esto es un barco y es más grande, es intentar replicar el motorcito del bote, pero a escala más grande. Para el barco. Para el barco. Tal vez no para que se mueva así, fin, pero para que se mueva. Bien. ¿Cómo? Explícamelo. Quiero saber. Quiero que pase. Tengo muchas partes. Tengo muchas cosas mecánicas dando vuelta. ¿Ves? Así suenan. Y lo que yo quiero hacer es una especie de motorcito fuera de borda para engancharlo de la parte de atrás. O sea, vos seguís diciendo motorcito. Esto es un barco. Sí. Necesita un pedazo de motor para que se mueva. Sí. Lo que voy a hacer con... ¡Ay, ya sé! A ver. Voy a enganchar uno de los cañones mágicos. Hay uno solo. El cañón mágico lo vamos a enganchar en la parte de atrás, pero voy a necesitar la ayuda de Jagger porque con mi pequeño bracito de gelatina no puedo levantarlo. Y vamos a usar la fuerza del cañón para propeler el barco para adelante. Eso va a salir seguro bien, ¿eh? Eso va a salir seguro bien. Suena lógico. Suena muy lógico. De último lo enganchamos en la parte de abajo y no de la de atrás para que no haga un agujero a través del Tengo lo suficiente conocimiento de ingeniería para no hacerle un agujero al barco intentando esto. Claro, poniendo el cañón. Y disparando el cañón. Era mágico, capaz que hay con fuego. No hay cantidad de conocimiento de ingeniería que te prevengan de un desastre. ¿No? Vas a minimizarlo, pero bueno. Contale tu plan al resto de tripulación. Después. Bien.
Gente, tengo un plan. Y va a salir perfecto. Ya tengo miedo. Ok. Lo escucho, señor. Bien. Jagger, necesito que me ayudes. Sí, señor. ¿Ves ese cañón? Y señalo el cañón arcano. Ok, le disparamos a la tormenta, ¿entendido? ¡No! ¡No! No, eso sería muy estúpido. Lo que vamos a hacer es atarlo al barco. Sí, lo vamos a enganchar en la parte de atrás del barco y lo vamos a disparar y eso va a proteger el barco para adelante. Pregunta. Sí. Dada nuestra situación actual, ¿no sería lo más razonable dispararlo desde este lugar? Y en vez de ir hacia adelante, ir hacia atrás, es lo mismo, al fin y al cabo, ¿no? ¿La tormenta está viniendo de frente? Sí. Como dije, vamos a enganchar el cañón en la parte de adelante del barco. Mientras ellos intentan hacer esto, no me maten ni a Durne ni a Arliana. Van a poder respirar abajo del agua 24 horas, pero quizás quieran sacarse la armadura para no hundirse en el agua si se caen. Quizás deberían considerarlo solo en estas condiciones. Sonrisas, ¿puedes hacer eso que hiciste antes de atarnos una soga todos al mástil? Ah, sí. Y tampoco lo empieza a hacer. Baggins, quizás esas pelotitas que les robaste a los Grunk que absorben humedad puedan ayudar a que el barco pierda humedad y no sé, funcione más rápido su reparación. No se me había ocurrido, me había dado por completo esas pelotas del mal. ¿Puedo probar? No sé si funciona. Yo tampoco, pero por eso vamos a probar. Y sí, voy a estar cerca. Sonrisa va por turno dándole sogas, indicándole cómo se las tienen que atar. Yo estoy tratando de mover el cañón. Pidarle a te ayuda. Entre los dos lo mueven sin problema. Ok. Para. Mira, yo era partidario de disparar a las nubes hasta que se disiparan, pero el ingeniero es muy bien. Vamos, ¿dónde hay que llevar esto? ¿Adelante? Adelante. Pero apuntando hacia abajo. No sé. ¡Vayens! ¿A dónde apunta? Vayens, está ahí. Ya estaba yendo abajo de nuevo a buscar las pelotitas esas, ¿no? Sí. Ok. Ay, no. Bien. Adelante. Pida, léate, mira. ¿Qué están abajo a esto? Miro hacia Kaiden de nuevo y te digo: ¿Kaiden? ¿De verdad podemos respirar debajo del agua? Sí. Ok. Le hago una seña a Vialena para que lo ajuste lo más que pueda contra la proa del barco. Lo apoyan, digamos, contra, sí, la proa. Contra la proa. Se hunde un poquito el cañón. De las maderas. Miro hacia abajo. No, mejor espero al ingeniero. Pero mirando hacia arriba, hacia la tormenta y viendo como ya el agua es importante. Vines. Sí. El tiempo viene pasando. Desde que hiciste tus cálculos. Tenés tus pelotitas. No tenían muchas. ¿Cuántas tenían? Habíamos sacado todas las de sandía y se las había guardado. ¿Y sandía era el gigante? Habíamos empezado a guardar. Nos empezó a guardar desde la grumbo. Es verdad, tenían un montón. Bien, sí, dale. Sacó el clérigo también. Con mucho cuidado, porque sabes lo que le hacen a los grum. Las recuperás con la bolsa en la que están. ¿Qué vas a hacer? Lo que voy a hacer es ir poniéndola en los lugares que yo considere estratégicos para que se mueva el barco. Cerca del timón y todo eso. Recorre todo el barco picándolas. Haceme una tirada de destreza. Imagino que va a estar apuradito ahí. ¿De destreza o de salvación de destreza? No, solo destreza. Ya estás esperando lo peor. Yo ya no confío en nadie. Voy a... tal vez me convenga usar mi inspiración. Tal vez te convenga usar tu inspiración.
Kaiden lo ve tropezar y usa cambio crónico. Sí, se va resbalando por todos lados. Okay. Está nervioso porque está llevando esas cosas horribles. Sí, encima mano, eso. Son cosas sí, de sí, veneno sí, para... Letales. Ok, entonces no uso la inspiración. Dale. Dale el cambio crónico. Cinco. Ah, bien, finally. Tenemos esto. Solo empeoré la tirada. Sí, sí. Mira, te vas resbalando, pero logras hacer pie y sujetarte con tu pegamento hacia madera. Y de a poco vas ubicando las pelotitas por ahí. Cuando la tormenta está sobre ustedes, te das cuenta y lo sentís. El barco cae al agua y se empieza a mover. Pero la tormenta está sobre ustedes. Sí. ¡Cae al timón! Voy. ¡Vitorina! Le hago señas para que ella vaya, que yo me ocupo de poner de nuevo el cañón. Y Arana empieza a agarrar las sogas de la vela, la empieza a atar mejor. Bien. ¿Qué van a hacer con el cañón? ¿Cuál es su plan? Ni bien cayó al agua el barco, vieron las olas crecer en los costados. Vieron la lluvia golpear el mar y siendo rechazada hacia arriba en forma de montañas de agua que se empiezan a chocar entre. El barco se balancea para todos lados. Tiger, que es un marinero inexperto, tal vez nunca estuvo en una tormenta así. Porque quizás la única persona que estuvo en una tormenta así en este barco es Sonrisas. Es el único que se está riendo a los gritos. Okay. Los otros gritos son los de Jagger. Mientras deja el cañón nuevamente en el soporte, ¿sí?, tratando de ajustarlo con sus mecanismos. ¿Está como? Bien. Solo se ve oscuridad alrededor de ustedes. Apenas se ve el mar y las cosas se iluminan únicamente por los rayos que caen en los costados. Pines, ¿cuál es tu plan con el cañón? Porque vos, bueno, ya lo estás sosteniendo ahí. La idea del cañón era ponerlo... Ahora, déjame googlear cómo se llaman las partes del barco. Proba adelante, popa atrás. Gracias, proba. Ponerlo... Esa es la diferencia entre conocimiento de personaje y de persona. Ponerlo en proa lo más horizontal posible. O sea, tiene que estar a 90. ¿Del agua? Claro. Porque tiene que hacer una... ¿Contrarreacción? Yo no soy ingeniero en la vida real. Se me... Pero contanos qué es lo que querés hacer. Lo que quiero hacer es poner el cañón adelante, o sea, apuntando para el lado contrario al que quiero ir. Y disparar el cañón para que la fuerza del cañón nos ayude a ir más para el lado contrario. Está bien. Bueno, ahora mismo el cañón está en la cubierta, lo más arriba que puede estar el cañón. La otra parte más arriba que puede estar es donde está el timón, que está un poco más elevado. Sí, ¿no? Si vos querés bajar el cañón hasta el agua... Y hacer esa maniobra, tal vez necesitas un par de meses en el astillero porque tenés que sujetar el cañón al barco y que lo mueva. Sí, sí, sí. ¿Vas a intentar igual esa maniobra? Sí. Bien. Al lado del cañón hay un grupo de varitas que vos podés agarrar, que son las de Sonrisas, para disparar el cañón. Ahora mismo el cañón está apuntando hacia adelante, ¿no? ¿Sabes? Sí, sí, o sea, en su posición original. Yo lo estoy agarrando ahí en el soporte en el que originalmente está, donde Sonrisas lo mantiene. Que lo habíamos desmontado para pasarlo para atrás, pero después no, era adelante, así que... Pines, ¿vos tenés las reglas del cañón en tu hoja? Sí. Son largas. Al principio la tormenta me asusta, es como...
después empiezo como a agarrarle un poco la onda a esto de las olas y solamente es como y después o sea que escuchamos a sonrisas riéndose como un histérico y los chilliditos de ella subiendo y bajando de las olas acompañado de los ruidos de truenos y demás. Sí, sí, todo terrible. Y bueno, nada, tratando ahí de agarrarlo. Bueno, Vines. La música de combate. ¿Por qué música de combate si estamos en medio de una tormenta, León? ¿Puedes explicarme? Porque así es, León. Ok, el de ácido y el de veneno no sirven. El de... No, no estás teniendo mucho tiempo, eh. Pero ese tampoco. Voy a usar el de... Voy a usar el de relámpago porque es el que vuela, el que llega más lejos. Bueno, sí, haré eso. Bueno, vos vas a hacer una tirada arcana y Jagger va a hacer una tirada de fuerza. Entonces, sigamos con la tirada arcana. Yeah. Voy a usar mi inspiración. Bien, tira de nuevo. Bien, esa me gustó más. Bien. Tiger aprieta el cañón bien, bien fuerte y se planta, apoyando incluso la espalda contra uno de los mástiles para todavía más presión. Y Vines dispara. El cañón que están usando, que Jagger tal vez no lo sepa, es un cañón mágico. Muy diferente de los cañones convencionales. Se activa con magia y dispara magia. Jagger lo aprieta, lo sostiene y ve cómo se va iluminando de a poco el cañón desde adentro. Y sale la luz pegadora blanca hacia adelante. Y por un instante sos como parte de la tormenta. Vos también sos una nube tirando rayos. Y hasta sentís que podrías dirigirlo. No te moviste del lugar, lo sostuviste bien. El cañón disparó en la dirección correcta. Y el barco apenas si frenó. El plan original estaba bueno, porque acuérdate que el barco, digamos, hacia adelante está cerrado y hacia atrás está abierto. Tal vez la estructura del barco le está interrumpiendo esto. Si lo puedes mover atrás, es probable que funcione mejor. Sí, pero nos adentraríamos en la tormenta. Que es... Están en la tormenta, ya no hay forma, digamos. ¡Maggins! ¡Estoy al lado tuyo! ¡Ok! Igual están a los gritos, ¿eh? ¡No! Creo que sea buena idea disparar electricidad en medio del agua, pero... ¡Ah! ¿Qué es lo peor que podría pasar? No estoy seguro, pero sé que estas cosas son peligrosas. Pero bueno, ¿qué hago con esto? Vamos a probar del otro lado. Vení, seguime. Y voy corriendo para la parte de... Vos vas corriendo. Y Jagger va caminando, llevando el cañón. Lo bueno es que con el peso no me el viento no me mueve. No, eso seguro, está como sujeto al piso. El resto de la tripulación está trabajando en todas las cosas que hay que hacer en medio de la tormenta. Proteger las velas, proteger el timón, atar los que está suelto abajo. Mientras tanto, en el timón, Manrel y Kaiden vienen ahí en la distancia. Kaiden, sacanos de acá. Eso estoy intentando, no es tan fácil. ¡Agarra esto! Y Kaiden saca de su mochilita un tubito. Sostén el timón mientras yo hago esto. Y voy a sacar el mapa. Y lo voy a activar. Quiero ver dónde están las corrientes de oro. Para ver. Bien. Si podemos ir rápido. Sacas el mapa, le pegan gotas de agua y se ilumina.
están muy lejos de las corrientes. Están en la mitad del mar. Están muy lejos. Tendrían que hacer un par de días hacia el norte para agarrarlas. Está bien. Cierro. Pero ayúdame a Rol a sostener. Me la guardo, ayúdame a Rol a sostener el timón. Vamos a tener que aguantar. Y vamos a tener que ir lo mejor posible por las olas. En eso, el barco se levanta. Solo la parte de adelante. Y a todos se les cierra un poco la garganta. Lo único, el único ruido de ahí, además de los rayos, es sonrisa. Insultando al cielo, al mar, a la tormenta, todo. Disfrutando, viviendo su vida máxima. Y esa sensación de montaña rusa, de que está cayendo, y de repente todos miran hacia abajo y ven el mar. Y ¡pum! Todo me hace una tirada de salvación de destreza. Y le suman un más 3 por el Aura of Protection, ¿eh? Dale. Ok. Ay, lo tiré dos veces. Ah, no, está bien. No, no, lo tiré una sola vez. Era el canal. Sería 19 para mí. 22 para mí. Bueno, con crítico. Ok, están todos re tranquilos. Tranquilos no es la palabra correcta. Bien. No es nuestra primera tormenta. El barco se hunde apenas la proa en el mar y sale a flote. Todos sujetándose bien fuerte de la soga, plantándose en el lugar. Nadie salió volando, el resto de la tripulación parece que también, digamos, se sacuden un poco el agua y siguen trabajando. Y Arena está sosteniendo la soga medio del costado para que no se rompa el mástil ni las velas. Sonrisa sigue allá arriba de todo en el mástil. Voy a decirle a Manrel que se quede con el timón. La última vez Manrel lo hizo muy bien. Él se había quedado con el timón y Kaiden recuerda eso. Y siendo que estoy atada y puedo respirar en el agua, quiero ponerme cerca de Manrel, pero con Troll Water, intentar amainar estos tipos de cambios bruscos para que no nos hagan volar por los aires. Ok, ok. ¿Vas a estar ahí concentrándote en que...? Sí, okay, bueno. Sí, en las paquinolas. Vamos a empezar con... Hay una ola dirigiéndose desde la derecha que va a romper contra el barco. Ok. Todos la ven. Una pared de agua que viene barriendo el mar. La voy a cortar. La voy a dividir. Okay. A ver esa tirada de arcana. Y así como la vieron, la ola se... dejando espacio suficiente para que pase el barco y sigue de largo. Escucha más todavía. Sonrisa la puta madre. El barco se vuelve a agitar. Y en eso Kaiden ve a Baggins y a Hager acercándoseles con el cañón en la mano. Y Marre los mira. Hagan lo que tengan que hacer. Lejos de mí. Cada vez tengas que correr todo. Yo hago una maniobra y me lo cargo al hombro. Dale. Si estuviese cargando una bazooka ahora. Bien, ingeniero, dígame dónde. Voy a revisar cuál creo que es el mejor lugar, ingenierilmente hablando, para posicionar el cañón y que la fuerzas de la física nos acompañen. Bien. Por cómo es la estructura del barco, estás seguro que en el medio exacto, siguiendo la línea de los mástiles, en la parte de atrás del todo. Ahora, la parte más difícil va a ser sujetarlo a Jagger, porque ahí no hay un mástil en la parte de atrás que le quede cómodo para hacer contrapeso. Tal vez deberías como atarlo hacia la baranda de atrás. Ok, vamos a hacer eso entonces.
Mientras tanto, lo que sí sienten es que el barco está mucho más estable. La ven ahí a Kaiden manipulando el agua para que el barco se mantenga andando como en aguas turbias, no en aguas de tormenta. Lo atas a Jagger, que sostiene el cañón. No te aprieta, ¿no? ¿Eso fue Grun? No, pero... Bien. Cuando usted me diga. Bien. ¿A la cuenta de tres? Adelante. Perdón, 3-2-1 o 1-2-3 o... Sí. Y disparo. ¿Cuál disparas? Voy a intentar... No, voy a... Si no fallé la primera vez, ¿por qué va a fallar? No, voy a intentar de nuevo con la de electricidad, porque bien, es la que tiene el alcance más largo. Así que... Esa es. Eso debería funcionar por eso, está diciendo. Sí. Perfecto, dale. Ingeniería. Sí. Para, tengo que tirar arcana, ¿no? Sí, es. Para dispararlo, ahí va. Y Jagger. Vamos con una tirada de salvación de fuerza. Oh, no. Dieciséis. ¿No es más tu 3? Más 3. 19. Ok. Bien. Bien ahí. Bien. De nuevo Jagger, esta vez atado hacia la parte de atrás, sosteniendo la bazooka con mucha fuerza, o sea, vos te la estás hundiendo en tu hombro para que no se te escape. Y va y le clava el cañón. ¡Pum! Dispara. Nunca sentiste tanta presión en tu cuerpo. Te estás lastimando a vos mismo sosteniendo ese cañón. Para que no se te escape y salga volando hacia atrás. Porque si recuerdan, la estructura que tenía Sonrisa Armada del cañón era inmensa. Sale el rayo. Ilumina toda la parte de atrás del barco. Hay rayos que caen del cielo que se unen en los arcos que hace. Y el barco se... Y lo siente. Avanza. De golpe. No mucho, pero lo suficiente como para saber que anda. Y se mira entre ustedes. Manuel dice... Otra vez. Voy a probar con otro elemento por las dudas. Adelante. Caen en la distancia de algo. Una sombra entre las nubes, la niebla, la lluvia. Y lo identificás. Es otro barco que se está dirigiendo directamente hacia ustedes por el vaivén de las olas. ¿Está como, parece la deriva el barco o está controlado? ¿Se escuchan gritos de gente? Haz una tirada de percepción. Va a estar difícil porque está en el medio de la tormenta. Sí, no, lo entiendo, y aparte Kaiden es terriblemente poco perceptivo. ¡Yeah! Por lo menos fue un 1, pero nunca pasó el 10. No tenés ni idea. No, ok. Pero rápidamente se acerca a ustedes. El barco ese va a colisionar contra el nube solitaria si no haces algo. Es que voy a cambiarle el rumbo, lo voy a empujar para... No, I'm so sorry for you guys. Ok. Haceme una tirada de arcana. ¿Por qué? Si esto es lo que hace el hechizo. Sí, pero estás en medio de una tormenta y estás re difícil. Yo sé, tengo miedo. Vámonos más. Lo siento, chicos. Si no, pará. No puedo mover la corriente. Se suspende el arco de los compañeros que se sumaban. Están todos muertos. No, este barco de huérfanos que estaban tratando de escapar de la tormenta. Seguro que va a poner algo así. El barco. Algo así. Vos ves cómo se
estaba siendo levantado por una ola y lo que haces es correrla hacia el costado. Lo suficiente para que cambie la dirección. La ola se levanta con el barco. Viene arriba. El barco se expone a 90 grados y ahí lo ven todos. Hay gente ahí. No solo hay gente, están peleando contra monstruos que ustedes ya conocen. ¿Qué? Son los monstruos que tienen. Parecen anfibios gigantes que no tienen piernas, pero dos brazos y tienen un. Como si fuera el pez ángel. Sí. El barco cae lejos de ustedes, gracias a la maniobra de Kaien, destruyéndose a. Haciéndose añicos contra el agua. Y también lo que ven son algunos de estos peces ángeles, estos monstruos, estas abominaciones, dirigiéndose hacia el lugar solitario. Voy a intentar tirarles toda la corriente en la cara para alejarlos. Vines, están en su elemento. Y Shaer, ¿qué hacen? ¿Nosotros vemos esto? Sí. Fue como. ¿Están en la dirección a la que tenemos que disparar? No, están de costado. Cambio de planes, ingeniero, y me giro. Supongo que también ayuda. Momento de hacer pescado frito. Buena idea. Voy a usar la varita de fuego. Bueno. Dale. Yo no veo que manitas chocas. No. Menos mal que tengo mucha energía arcana. Por las dudas le sumo mi más 4. Perfecto. Y tenés. Ah, no, nada más. Y ahora sí, Jagger. Tirá esa oración de fuerza. No me falle la hora de eso. Bien, ahora con un poco más de práctica sobre cómo apoyártelo, te inclinás un poco hacia atrás y está más apoyado sobre tu pecho que solo sobre tu hombro, que te ibas a hacer. Y además tenés que apuntar hacia abajo. Te queda más cómodo. Pines lo prende. Sale un resplandor naranja que vos lo ves desde el cañón, que se va iluminando. Eso hace solo tipo una ráfaga de fuego, ¿no? Ya te digo exactamente qué hace. El de fuego hace una línea de 300 pies de largo y 5 de ancho. Y cada criatura tiene que hacer una tirada de salvación de destreza 15. O se come 6 de 10 de daño de fuego. Tira el daño de fuego. En medio de la tormenta, apuntando hacia un barco destruido, lleno de monstruos, Shaer está con un lanzallamas, prendiendo, iluminando de naranja todo a su alrededor. Esto es muy Mad Max. Sí, se siente re Mad Max. No podría para que hay. Bien. Algunos de los monstruos reciben daños y se sumergen. Y parecen, digamos, que no está nadando más hacia el nube solitario. Pero la tormenta ¿qué, continúa? ¿Causó, por ejemplo, daños en las tablas? ¿Se prendió fuego algo más? ¿O? ¿Del barco? ¿De ustedes? Sí. No. Yo imagino que están apuntando por encima de las maderas. Sí. Pero me refiero del barco roto. O de los añicos del otro barco. No, está muy lejos como para hacerlo. A menos que quieran ir. Okay. No. A menos que quiera. Ay, qué gente malvada que se mueve. Kaien. Perdón, decime. No. Adelante. Shaer se volvió Rambocito. Es que me iba a sentir muy culpable y iba a plantear un rescate en caso de que yo, al ver toda esa madera iluminada, viera gente. Pero yo lo único que veo son monstruos. Sí, pero yo lo único que veo son monstruos. Claro. Yendo hacia la nube solitaria. Así que. Me parece genial. Kaien. El mar se retuerce. ¿Cómo que se retuerce? Gritando. Se levantan todavía más solas. Sentís como si una mano de agua se levanta por uno de los costados del barco. No, ¿qué? ¿Qué vas a hacer?
Esta mano me recuerda a una mano de un gigante que ya hemos visto. ¿Me recuerda a eso? ¿Me da esa sensación? Un poco, sí. Tiene más o menos el mismo tamaño. ¡No, no! Kaiden, hay una mano, está viniendo. Le voy a cruzar una ola a la mano para que no pueda agarrar el nube solitaria. Y le voy a buscar a Baggins y gritarle ¡ay, gigante! Baggins está tipo en la espalda de Jaeger, clavándole una varita de fuego al cañón. No me escucha. Están nadie. En esa adrenalina máxima ellos. Digamos, ay, bien, la mano esta se levanta así. Y vos la ves, el agua se le cae por todos lados. Está hecha de... no está hecha de arrecife, pero es gris la piel. Y tiene pedazos de arrecifes de coral, algas, todas incrustadas que se acerca hacia el nube. ¿Vas a usar tu shape water? ¿Controlar el agua? Sí, le voy a tirar una ola como para que la mano en vez de venir de así haga... Dale. ¿Arcana? ¿Eh? ¿Cómo están esos dados? Ay, cada vez que tiro estoy con el corazón en la garganta. Levantás entre nube solitaria y la mano una ola enorme que incluso mueve el barco un poco. Y la mano se vuelve a hundir en el mar. ¿Qué carajo fue eso? Dice Manrel. Es el único que lo vio seguro, ¿no? Sí. Pobre. No le digo nada porque él se había vuelto loco la última vez. No le puedo decir nada. Bien. ¿El resto qué va a hacer? Yo en este momento ya me siento una extensión de Baggins. Yo soy el Mechas con el, soy la mano que hace lo que Baggins piensa en este momento. Bien, yo estoy viendo que la idea del cañón está ayudando o simplemente es... Y sí, cuando lo dispararon para moverse, fueron impulsados un poco. Sí, o sea, siempre ayuda, digamos, a alejarse de la tormenta. Si está en el medio, tiene que salir, así que cualquier impulso va a aportar. Bien. La usaron una sola vez para matar a unos monstruos o empujar, asustar a unos monstruos. Pero para mover. Vamos a seguir entonces. Bien. I'm broken. Está bien. Antes de que le claves la varita al coso, Edur empieza a gritar: ¡ayuda! ¡El mástil! Miro el mástil. Lo ves. No se está moviendo. ¿Viste cuando se balancea el barco? El mástil se mueve haciendo oscilación contraria. Voy a darle las varitas a Jagger, gritarle: ¡encárgate vos! ¡Ojo con lo que haces! Y salgo corriendo, gritando por sonrisas. Sonrisas lo ves balanceándose entre los mástiles con una soga que está iluminado por los rayos. Como si fuera el ambiente natural de él. Y se te para al lado. ¡Eww! Ayúdame, necesitamos hacerle un contrabalance a esto para que no se caiga. Bueno. Se pone a trabajar, agarra unas sogas, la llama a Bayerliana para que sostenga el mástil. ¿Qué vas a hacer vos con eso? Yo voy a ver si hay algún daño estructural en el mástil que haya que reparar en el... urgencia. A primera vista, sí. No ahora mismo, pero se está balanceando tanto el barco, está tan turbulenta el agua, que el mástil va a empezar a romperse desde la base. Bien, y con todos mis conocimientos de ingeniero, o sea, a ti, ¿hay algo que yo pueda hacer? ¿Veo que hay una parte que yo pueda arreglar en este momento para que no se rompa tanto? Poder reforzarlo. ¿Qué hacer? Poder reforzarlo. Tenés tu chatarrerío de esos de metal que por ahí dando vuelta, podés agarrarlo y tratar de hacerle una. Tipo un. Una bufanda de metal a toda esa parte. Perfecto. Voy a hacerle una bufanda de metal a esto. Y
Si es necesario usar un hechizo de fuego para soldarlo, lo haré. Tal vez no. Oh, termino prendiendo el fuego al barco. Hay mucho agua alrededor. Sí, pero un 1 hace que todo sea flamable. A ver. A ver qué. Hace la cosa. Craftealo. Con artífice. Ok. Herramienta artífice. Sí. O sea que eso, 22 más el más 4, 26. Ahí, te pone a trabajar ahí, seguro de lo que estás haciendo. Sonrisa te está ayudando y Arlena también. Están todos ahí asegurándose que el mástil no se rompa. Dagger, en la mano tenés un puñado de varitas con símbolos raros. Y en la, bueno, en la otra mano tenés un cañón. ¿Cuál es tu plan? Cañón apoyado sobre la popa. La otra parte contra mi pecho. Un puñado de varitas que no sé lo que hacen. Tengo un plan que es la próxima ola que nos que haga que la proa se levante, apoyar ahí. El tema es que no sé cuál, porque no tengo idea de qué son estas varitas con símbolos. Ajá. Así que voy a optar por darle a todas juntas y la primera que toque el cañón. Fantástico. Vamos a ver qué pasa. Bien. Agarras todas las varitas, esperando el momento. El barco se levanta la trompa. Y es ahora o nunca. Es ahora. ¡Pum! Le das todas las varitas ahí. Haceme una tirada arcana. No. Tenés inspiración por la 2. Tengo la inspiración, voy a usar la inspiración. ¡Ay, no, no! Justo a tiempo. Al menos no son uno. Clavas todas las varitas ahí en lo que será la mecha del cañón. Vos sabés cómo hacer esta parte nomás, pero no sabés qué pasa después. Sabés que el cañón se ilumina. Vos lo viste hasta que dispara. Pero ahora ves muchos colores simultáneos saliendo desde el cañón. Se acumulan un poco, empieza a temblar el pedazo de metal. Y van avanzando como de a segmentos. Primero sale hasta la mitad del cañón, después. Y al final, lo primero que ves, una luz multicolor: verde, roja, azul, blanca, naranja. Y el estallido del cañón silenció los truenos que están escuchando ahora mismo. Una luz pegadora. Agarra a Kaiden, a Manrel. No, sí, Kaiden, Manrel y Tiger, que son los únicos que están en esa parte del barco. Bueno, ahora necesito una tirada de salvación de constitución. Ay, ay. Ay. 21 más 3. Ay, 24. A recibir solo la mitad. Solo la mitad. Solo la mitad. 10 de 6. Oh, ah, yeah. Ya. Vas a recibir 13 de daño. Y este daño es una mezcla: es fuego, de ácido, eléctrico. No me acuerdo cuál era otro todavía. De hielo, veneno, se está todo. 13. Ok. El barco avanzó un montón. Sí. El barco hizo. O sea, se levantó la nariz del barco y saltó. Y lo sintieron todos. Por un instante pensaron que solo había avanzado. Pero cuando el barco empezó a caer, se dieron cuenta que no estaban sobre el agua. En las manos de Jagger hay una flor de metal que humea.
en donde estaba el cañón antes. No. Tiger muere en su sueño. Va a ser asesinado. Polo, pero un chiquitito muy, muy, muy enojado. No está estoy tipo... enojado, estoy decepcionado. No está, el cañón no está todo abierto, solo la punta de la parte de adelante. Pero yo considero que está utilizable eso. No sabes nada del cañón vos. Ay, no. ¿Querés clavarle varita de nuevo? Voy a mirar hacia arriba, hacia Manrel. Marreta. Mira, tratando. Kaiden. Mirás en un costado y ves un codo salir del agua. No. O sea, yo no sé si estos quieren... No tengo a Jaer cerca, ya que mi hilo... Jaer está al lado, Jaer está ahí mirándose con Manrel intensamente, diciendo, vamos de nuevo, sí. Lo golpeo lo más fuerte que puedo y le digo, presta atención a esas cosas que están saliendo del agua. Y ves una montaña, vos. Está saliendo del agua, una montaña hecha de arrecifes, de coral. Y en eso ves un ojo. No son y un tus dioses. Rostro. Que se levanta. La piel es gris, pero está envuelta en partes del fondo del océano. Tiene pequeños pececitos y pescaditos y cangrejos que se le caen. Incluso tal vez una mantarraya pegada ahí. Se está levantando y rápidamente un puño lo hunde en el mar una vez más. Un puño gigante lo hunde lento. Y ves un ser hecho de como tornado en el cielo, como de viento. Lo está tratando de contener. Y ahí... Cañón a un lado. ¿Sí? Y con la mano izquierda, con la que estoy agarrando las varitas, varitas a la boca. Con la mano izquierda me rompo los nudos que me estaban atando y salto hacia la parte del lado del barco, vamos a decir, no sé si a babor o a estribor, no sé por qué lado está. Y sacándomela de la boca también, empiezo a mirar esto y tratando de entender quién es quién en este lugar. Bien. Hace una tirada de religión. Está 22. 22. Perdón, 9. está re difícil. Por lo que distinguís es lo que ves. Este ser hecho de viento está tratando de que gente no salga a la superficie. Está como haciendo lo posible para empujarlo hacia abajo. No identificás a nadie. Tal vez el gigante te recuerda una vieja historia de dos islas, pero no estás seguro. Una pregunta. Bueno, de momento, lo único que voy a hacer es canalizar divinidad. ¿Qué hace el tuyo? Ok. Se supone que esto sirve para que una criatura que esté cerca de mí tenga que hacer una tirada de destreza o de fuerza, como un saving throw. Y bueno, y esto... porque tengo dos efectos en realidad. Pero esto es como el primero para crear desventajas en los enemigos. Y el segundo... Espera, dame un segundo.
Ok, y el segundo con este, con mi símbolo sagrado, de lo que va a hacer es crear este, crear desventaja en todo lo que haga. Así que eso. Yo lo que voy a hacer es canalizar divinidad. Yo no sé de qué lado es qué lado. Yo no tengo idea de quién son estas personas. Pero si tengo la más mínima duda de, o sea, la más mínima certeza de que esto puede llegar a ser parte de lo que a mí me está tocando en este momento, voy a canalizar divinidad y voy a hacer este segundo efecto, tratando de dar desventajas al que está al lado de mi símbolo. O sea, desventajas al lado contrario de mi símbolo, aunque yo no sepa quién es quién. Bien. Y al no tener un símbolo, lo único que voy a hacer es agarrar lo primero que tengo a mano, y obviamente no puedo canalizar a través de mi espada, así que desde el cañón, agarrándolo, voy a apuntar un poco hacia arriba, cerrar los ojos, concentrarme y poner toda mi magia en ese cañón para disparar una mariposa gigante. Yo te voy a hacer una tirada de salvación de sabiduría. Sí. ¿Dificultad? 15. 15. 17, perdón. ¿17? Sí. Bien. Me pasó. Ok. ¿De algo? No. Sí, no. Nada. Dale esa mariposa. Te choca contra este ser hecho al, al ser de viento le pegaste. Ok. Va. Porque el gigante estaba en el agua, hoy te apuntó para arriba. O sea, apunto como al medio y a ver qué pasa. Ah, listo, listo, está bien, está bien. Perfecto, bien, salió. Porque yo no sé, no sé quién es mi enemigo. Perfecto, salió la mariposa del fuego. Y se... Apa, se desintegró en un brillo en la mitad de 50. Voy a poner otro. Claro, es cada criatura. Bien. O sea, más que nada, o sea, más allá del efecto, que no, sí, no es lo más interesante en este momento, lo que quiero hacer es crear una señal. Perfecto. Es como decir, vos que estás de mi lado, nosotros estamos acá. Bien. Y yo estoy acá. Perfecto, me gusta, me gusta. Kaiden, ¿vos viste eso? ¿Le avisaste a Jagger? ¿Viste todo lo que acaba de hacer? ¿Algo más? Tengo un montón de preguntas, pero que no voy a poder hacerle ahora, así que lo que pueda es que en estos movimientos que están haciendo los gigantes, no surjan olas que sean letales para los barcos, y como intentar mantener eso a raya lo más bien posible. Pines. Sí. Con un poco de ayuda de los demás, lograste sostener el mástil bien para que quede asegurado. Bien. ¿Y ahora qué hacemos? Seguir con lo que estábamos. Bueno, intenta hacer algo más útil que gritarle a las olas. Tal vez tiene que saber quién manda. Pero las olas no hablan común. No importa. Voy a volver a mi puestito. Subís por las escaleras. Jagger. Lo primero que dice Jagger, no solo no está en donde vos lo habías dejado, sino que ahora el cañón tiene la punta abierta. Está todo negro en el metal es. Y todavía tiene que clavar todas las varitas. ¿Qué toca hacerle? ¿Por qué? ¿Y todavía? Falta un segundo disparo. ¡No! Es más probable que te explote en la cara. Ya lo rompiste, no lo vas. ¡Deja! ¡Deja! ¡Checker! ¡Ese cañón era! No sé, me tendría que encontrar con otro gigante para intentar conseguir otro igual. Hay uno justo enfrente. Técnicamente. Y me da igual. Le doy vuelta. Das vuelta y ves un rostro intentando salir del agua. Y un puño gigante de viento y truenos. Lo vi un montón. ¿Ese es pariente tuyo, Kaiden?
escuchan un grito de abajo del barco. No, no. Alguien adentro. Una sola persona dentro del barco. Te estaba gritando de terror. ¿Creen que haya un agujero y que haya entrado una de esas cosas? Con suerte no, pero suerte sí. Me largo el cañón, miro a Baggins, miro a Manrel como diciéndole perdón, Manrel, te fallé. Pero Baggins manda. Manrel te mira, entiende. Entonces. Dejo el cañón y corro hacia adentro. Corres y seguís los gritos de Frilly, está gritando desesperada. Entras a la cocina, hay un agujero grande en el barco, en grande y grande, por el cual está entrando agua, así que tenés más o menos un centímetro de agua, pero eso no es el problema. El problema es lo que entró por el... Hay una aberración horrible, un monstruo que nunca habían imaginado. Escondiéndose atrás de unas columnas, que es su única protección, es Frilly, que está siendo atacada por un tiburón enorme, que tiene unas tenazas de cangrejo y hasta las patas también. Un Hulk. En mi vida había visto eso y lo que voy a hacer es directamente atacarlo. Bien. Ahora mismo te está dando la espalda y está intentando comerse a Frilly, tipo. Describímelo un poco más a la vista de Jagger. A la vista de Jagger tenés un tiburón enorme, con algunas cicatrices, ya pedazos que le faltan, y desde los costados le salen las seis patas de los cangrejos, que están medio rebalándose y apoyándose contra la pared y contra el suelo. Mi pregunta es, ¿tiene una caparazón encima o solo es tiburón? No, solo es tiburón. Solo es tiburón. Ok. Lo más cerca de la cabeza posible. Tenés inspiración para Jagger. Bien, gracias. Gracias, Javi. Gracias por el raid. Sí, bienvenido. Gracias por ese raid. Llegan justo en medio de una batalla. Al ver a la criatura, lo primero que hago es con mi espada, viendo que está de espalda, viendo que esos gritos me están poniendo incluso hasta nervioso. Voy a atacar lo más cerca de la cabeza que pueda y mi primer golpe va a ser una especie de machetazo, bajando desde arriba y siendo lo más certero posible, ya que la criatura no me está viendo. Bien. Tengo ventaja. Okay. Que no creo que la necesite, pero... Dando un... Bueno, sí, golpeas. Sí. ¿Salió la segunda tirada? Sí. Ok, y la primera 27, ¿no? Sí. Okay. Medio entre las agallas del tiburón. Le clavas y le abrís una todavía más así. Y se empieza a sacudir para todos lados, intentando ir para atrás, ir para los costados, como que se da vuelta y quiere morderte a vos. Ok, va mi segundo ataque. Sí. También, al mismo... Con este ataque voy a intentar un movimiento hacia adelante, poniéndome entre la criatura y Frito. Dale. Esta vez, sin ventaja. No, con ventaja la vez. Ok. 19 es la primera tirada. 14 la segunda. Está bien. De nuevo. El segundo golpe impacta ya abriéndole un pedazo todavía más. Y se sacude esta vez. Con sus patas se te para de frente. Ahí lo ves en todo su esplendor. Es grandor. En la boca ocupa un gran espacio a lo ancho. Y tiene sus pilas de colmillos. Y al lado está Frida a los gritos, desesperadísima. Mientras tanto, arriba del barco, ¿qué van a hacer? Eh,
Seguimos súper abajo de la tormenta. Estoy viendo luz en el horizonte, algo. ¿Hace una tirada de percepción? ¿Tiradas de percepción? ¿Qué pasa? ¡Otro 11! 11. No tenés ni idea. Para vos, esta tormenta es infinita. Ay, 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 ay. Ok. No hay salida de esta tormenta. Es el peor bosque en el que tuviste. ¿Los dos chabones siguen peleando al lado nuestro? Es muy lenta esa pelea. Uh-huh. Y muy de vez en cuando el gigante intenta hacer algo y esta cosa lo detiene. ¿Es como que intenta venir hacia nosotros? El gigante parece estar intentando salir del agua hacia ustedes. Hacia nosotros. Ok, no, lo que voy a hacer entonces es que la corriente nos aleje de eso. Para establecer como un espacio grande entre nosotros y eso. Siempre apuntando en diagonal hacia lo más lejos posible de la tormenta. Bien. Con tu hechizo este. Sí. Arcana. Bien, aprovechando la corriente que genera el gigante cada vez que se mueve, el barco se empieza a alejar medio de costado, en diagonal, lejos de lo que sea que esté pasando ahí. No quiere saber nada con eso. Perfecto. Exacto. Bien. Y los chavales contra. Y Marrete dice: bien, bien, bien. Y este está en timón, no haciendo nada, porque el timón no está aportando absolutamente nada. Pero él está ahí. Vines. ¿Vas a querer hacer algo más, Caiden? Vines, tenés a tus pies. Parece estar en las últimas. Parece el miembro de la tripulación más importante. Qué cañón. Sí. Estoy muy decepcionado y tengo muchas ganas de llorar, pero estamos en medio de una crisis y no me puedo dar ese lujo ahora. Bien. Lágrimas vendrán después. Lo que sí voy a hacer es, ya que no voy a ponerme a pelear contra un gigante, voy a revisar el barco tratando de encontrar puntos débiles y repararlos siempre que pueda para evitar que el barco se destruya en medio de la tormenta, ya que ahora no nos podemos mover. Dale. A cierta personita. Investigalo. Lo voy a investigar. Investigar todo. Bien. Desde donde estás, te subís un poco a un mástil y analizás la estructura integral del barco. Hmm. Y mirás para abajo, que es una ventana nueva, Neva. No. Esto no estaba ahí antes. El barco puede funcionar con eso. No. Pero entra mucho agua. Y tal vez no sea bueno que esté ahí abierto esa nueva ventana. No, ninguna ventana nueva es buena. No. Bueno, voy a intentar repararla. Te bajás por la paredcita del barco, ¿no? Trepando. Uh-huh. Te asomás y justo da a lo que sería el comedor y la cocina. Y ahí adentro ves a Jagger interponiéndose entre este monstruo horrible, tiburón cangrejo y Philly. ¿Puedo atacar al monstruo tiburón cangrejo? Sí, puedo intentar. Sí. Voy a intentar tirar un rayito de Scarf. Mira. Tres ventas. Pará, ¿esto lo tiró? Sí. Sí, se dio. Creo que no voy a tirar de nuevo. Si sacás otro crítico, haces más daño, haces el triple de daño. No va a pasar, pero. ¿Qué vamos a intentar? ¡Pobre! Tremendo. Vamos a implementar esta home rule de ahora en más. Si tienen ventaja y sacan dos críticos, el triple daño.
Ay, la cosa más fantástica. No, no, no. ¿Quién idea? No puedo creer. Ay, no querías tirar. Ay, no. No. No le iba a tirar porque ya está. Ay, no, está todo bien. Está todo bien. Perdón. A ver ese daño. No. A ver. Qué bueno, 3 por 1, 3. Estamos en 10, así que son 2 de 8. Y supongo que el resultado se triplicaría. Sí, o querés tirar los otros dados. Como que para mí es más divertido tirar dados. Bueno, igual ahí tenés un hermoso 30. Un 30, Nada despreciable. Pero, pará. ¿Se triplica? ¿O tiro 3 veces? Como vos quieras. No, yo no tengo drama en eso. A mí me gusta tirar dados. Si a ustedes les gusta tirar dados, tienen los dados. Si no, pues agarramos el número. No me voy a arriesgar. Me planto acá, porque sé que me voy a pasar de codiciosa y de pagar las cosas. Contanos qué pasó, porque todo esto es bastante raro, digamos. No. Baggins canaliza todo el odio que tiene por su cañón destruido. Estaba apuntando a Jagger en realidad. Se le cruzó por el momento. Pero el estúpido tiburón está ahí adelante. Justo el monstruo se movió justito. Sí. Ay, explota una bola de nieve que se pasa por al lado de la oreja y sentís el frío de las frías garras de la muerte. Bien. Ay, por favor. El pequeño rayo de escarcha sale esa bola de nieve que impacta contra el tiburón, congelándole 3 patas de uno de los lados, del lado izquierdo, y haciéndolo retorcerse del frío y del dolor. ¿Qué digo? Toca Jagger. Acabas de ver lo que pasó. Sentiste el cambio de temperatura incluso con la bola de nieve esa. Mirando hacia Baggins le hago una señal como él. Y me muevo hacia el lado, cubriendo a Philly y bajando nuevamente mi espada sobre la criatura. Dale. This is my action. Tengo. Sí, tenés ventaja, ¿Tengo ventaja? Ok. Y tenés una inspiración. Y tenés inspiración. Con 13, no golpeas. Ok. Para dar un segundo, ¿salió la segunda tirada? Sí, 11. Ok. No golpeo. Bueno, voy a usar mi inspiración. Dale. No voy a usar mi inspiración. Ok. Voy a hacer mi segundo golpe. Dale. ¿17? Y... 20. Sí, ahí. Bien, excelente. Danos cómo destruyen a este monstruo. Ok. Mi paso es delante de Philly. La criatura está completamente congelada. La parte de atrás de su cuerpo prácticamente está cristalizada. Y veo a Baggins detrás, que aún está con su... ¿Para, lo utilizaste con tu mano o hiciste...? No, con mi foco arcano, que es la llave de tuerca gigante. Ok, la llave de tuerca. Lo veo entonces con la llave de tuerca aún extendida y humeante con el frío. La temperatura de la habitación bajó completamente y puedo sentir el escalofrío e incluso las anillas de la armadura tocándome contra el cuello y se sienten muy frías. Mi primer golpe es un poco hacia uno de los lados, tratando que la criatura se mueva para protegerse y conociendo que todo el peso de ese frío congelante en su parte trasera le iba a impedir moverse correctamente, pero aún así se mueve tratando de alcanzarme, pero yo cambio rápidamente hacia el otro lado y sobre mi escudo cae mi espada sobre la parte congelada, partiéndolo en 1000 pedazos, explotando hacia el piso, haciendo que la criatura caiga envuelta en frío y corto.
destrucción. Lo último que hace la criatura es temblar un poquito y desplomarse en el medio del comedor nuevo del barco. Miro hacia atrás, hacia Philly. ¿Cómo está? Está, está congelada, está quieta, está... Me saco mi capa, quedando por primera vez completamente en armadura. Sí. Y se la pongo encima a Philly. Y agarro mi escudo de nuevo, mi espada. Miro a Baggins y salgo, trato de salir a la cubierta. Baggins. Sí. Después de ese increíble aporte en el combate. Tenés la ventana nueva ahí, digamos que. Que te permitió hacer ese golpe, digamos. Voy a usar la mesa del comedor para cerrarla. Bien. Usa herramientas de artífice. Y 7 más 4, 11. Bueno, te vas a tardar un rato porque las puertas. Quedaste solo ahí abajo, tenés que mover las mesas por encima del tiburón. Con el agua, es medio un molesto todo, pero lo vas a hacer, pero te va a tomar un rato. Bien. Afuera en la cubierta está Kaiden ahí manipulando el agua, alejándose ya mucho de esto. Mucho, mucho. ¿Hace cuánto estamos acá, más o menos? En la tormenta estuvieron más o menos, entre todo lo que pasó, una hora, entre que el barco se movió y cosas. Perfecto, Kaiden ya no va a poder mover más el agua. Está bien. Marrel ahí, sigue en el timón. Ahora sí el timón ayuda. El timón. El barco está 100% apoyado en el agua. En eso, ven una mano gigante extendiéndose hacia arriba, toda gris. No hacia el barco, hacia el cielo. Y agarra la nube esa que lo está hundiendo y la arranca hacia del cielo hacia el mar. Y cae. Lo último que vende el gigante es agarrar esa nube para comérsela. Muy raro todo. Come rayos, come granizo que le cae de la nube. Y con lo último que le queda, hace este pedazo de cielo, viaja hasta chocar contra la nube solitaria. Te ven envueltos en oscuridad que chorrea y se cae por el barco. Tiger salió cubierta, recibió el impacto. Se quedó quieto, mirando qué era el resultado de todo esto. Frente a sus ojos, y hecho con jirones de oscuridad, escucha. Y hasta acá llegamos. ¡Fuck! ¡No! Sí, va. Ya te vas a acostumbrar a las horribles. A la decepción absoluta. No puedo dos horas más. Durmiendo 4 horas estoy bien. Hasta las 11, Leon, explícanos algo más. Estuvo muy bueno. Estuvo muy ¿Te gustó? Bueno. Sí, vale. Sí, muchísimo, sí. Muchísimo. Me alegro mucho, estuvo re bueno. A mí hubo un momento re cool. Eso del doble crítico fue wow. ¡No! Sí. ¡Qué momentazo! Ahora de ahora en más tenemos esa regla, ¿eh? Ya fue. Me parece muy bien. Y si tienen desventaja y sacan doble pifia, va a ser mucho más divertido también. espero que les haya gustado a todas las personas que nos acompañaron. Hubo unos momentos que me encantaron. Estas peleas fueron así, lo que llama el teatro de la mente, sin tablero, como para ir probando. Nos estamos conociendo todos. Ya vamos a volver a las peleas clásicas del juego, pero no, son fantásticos. El teatro de la mente es hermoso. Ayuda mucho a que todos tengan su forma de contar lo que va a pasar, y no ocupa tanto espacio en el tiempo. Me gustaron mucho los personajes hoy, se repusieron las pilas. Eso es la idea del cañón, de moverlo para adelante. En ningún momento pensé que lo iban a hacer, pero bueno, estuvo bien. Ahora me arrepiento porque yo no tengo...
Todavía sirve, todavía sirve. Ay, capaz ahora lo puedes arreglar. No creo que sea la única persona triste del barco porque esté roto. Patricia te va a acompañar en su luto. Es probable. Ay, me siento mal por eso. ¿Qué te pareció Caen ahí, el papel de buscada? ¿A qué? Me encanta. Va a querer ese papel y lo va a pegar en la pared donde ella duerme, seguro. Además, nada, quiere saber bien qué dice y todo, pero bueno, eso estuvo buenísimo. No, esperaba que hubiera repercusiones, pero nada, si las hay es también porque es una buena noticia, esta dice. Le quiere decir a ella que, ok, Dany cumple su parte del trato, quizás, no sé, veremos, pero ella como que está pensando eso. ¿Hubo algún momento más que les haya gustado a ustedes que ya no? ¿Cómo vas a lastimar al Bóndiga? ¿Cómo vas a lastimarme al Bóndiga? ¿Cómo? Muy mal estás. Cuando lo hice me sentí mal. ¿Viste? Por eso después estaba escondido y no quería salir y tuvo que ir Kaiden y asomarse al Bóndiga a venir. Y fue como lento, arrastrándose desde un costado. Nah, pobrecito. Muy mal. Mi ineptitud como marinero es fantástica. Sí, menos mal que alguien que no sabe nada. Está buenísimo. Es fantástica porque la verdad es que no tengo ni idea de nada. Yo estoy ahí. Y listo. Dígame confío ciegamente en Manrel. Sí, confío ciegamente en Manrel. Lo que diga él está bien. Así como tiene que ser. Me gustó. Dale. Que hoy pasaron muchas cosas en la sesión. Y fue una locura porque nos escapamos. O sea, tuvimos la pelea con los tabaxis. Nos escapamos del puerto de los coyotes. Nos metimos en la tormenta. Tratamos de controlar la ola. Cagamos a cañonazos al mar. Hicimos pescado frito. Rompimos un barco extraño. Peleamos con una manada de bichos acuáticos. Nos abordó un. No sé cómo decirle a esta criatura. Pensé que era un Hulk de estos, pero no. Es como era mitad tiburón, mitad cangrejo. Sí, era algo raro. Lo inventé yo. Tal vez exista. Bueno. El tiburejo. Fuimos abordados por el tiburejo. El cangrejo es fantástico. El No. Sí. Es una canelón. Para entre Team Tanganarica y Tanganará, ¿es el tiburejo o el cangrejo? ¿De qué team sos? Sí, pasó de todo, es verdad. Pasaron muchas cosas. Fue fantástico. Sí, esto es algo que me suelen decir a veces. Que como que. Maybe, a veces es demasiado, pero creo que estuvo re linda en este caso. Pasó de todo y fue una sesión relativamente corta para lo que solemos jugar. Sí, jugamos 3 horas, te aviso. ¿Tanto? Jugamos 3 horas. Me gustó mucho Vines siendo súper minucioso a la hora de arreglar el reloj. Como que sabía lo delicado que iba a ser todo si no lo arreglaba. Digamos bien ahí, estuvo bueno. Además, me gustó cómo mostraste por primera vez a Vines trabajando en serio, digamos. Haciendo planos, organizando herramientas. Eso estuvo re bien. Así tal que, bueno. Vez tenía un poco de culpa por lo que había pasado antes. Y bueno, no importa. Por las dudas, digamos, que tal vez no lo mencioné, los cálculos de Baggins eran correctos. Digamos. El barco empezó a andar cuando él lo había calculado. Bien. Así que, digamos, tenés ese dato para usarlo después. Bueno, ahora sí. Muchas gracias de nuevo a todos por pasar. Estuvo re bueno. Mañana no hay Jardín de los Presentes para los que nos sigan en Vampiro. Vamos a descansar. Así que tienen tiempo de ver la sesión. Y los vamos a dejar con el outro. Así le hacemos reír a alguien y ustedes pueden seguir viendo gente. Chau. Gracias. Chau.